que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta. Sí, Elías.
Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Cristo para este día.
somos los que permanecerán como un testimonio limpio en medio de este mundo. Miramos hacia Él que es real, porque yo sé que venceremos. Tengo la promesa de sentarme en su trono. El gozo de tu vida resplandece en tu rostro. En humildad seguimos tus pasos. Testimonio de Cristo para este día. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Somos peregrinos en esta tierra, somos aquellos de cual el mundo no es digno. Vamos a probar que somos ese uno en un millón. Vamos a mostrar el poder de su sangre. Vamos a probar que somos peregrinos en esta tierra. Séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito cómo fueron los días del profeta Noé. La venida del Hijo del Hombre así será, pues el séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé.
perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Vencer. Él levantó
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido llegar hasta su presencia en estos últimos tiempos. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor. Esto es tu palabra gloriosa, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú tenías este programa, Señor, pero Daniel, en su tiempo, dijo que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le respondiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, entonces 4000 años sucedieron cuando tú llegaste, tu Hijo Jesús llegó en la cena, oh Padre. Y en estos 2000 últimos años también, Juan, el tipo de la novia. Oh, Padre amado, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces ha llegado el tiempo donde tenía que abrir el libro, Señor. Eso fue Apocalipsis 17, un mensaje de la hora. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces hoy estamos viendo nuestra realidad. Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, Padre, muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos ponernos ante tu presencia, Señor. Esto es el compañerismo y también compartiendo la lectura de estos gloriosos mensajes que estaba almacenado por nuestro profeta, oh, Padre. Que había un pueblo predestinado, una manada pequeña, simiente predestinada en este último tiempo, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que abra vuestra sabiduría y entendimiento.
y que tu palabra sea glorificada en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura y compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde. Vamos a iniciar con el título Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1965. Y nos hemos quedado ya en los párrafos 30 y vamos a repetir el párrafo 30 para formar el cuadro. Párrafo 30 dice: pero aún, como dije, ministros, ellos llegan a estar cara a cara con la verdad y luego se apartan de ella. Ven, ellos solo tienen, parece que hay algo que ellos quieren hacerle frente. Muchas veces gente ha venido, dice, yo sé que eso es correcto, hermano Branham, pero si yo hiciera eso, ellos me echarían fuera de la iglesia. ¿Qué de ello? Si ustedes no lo hacen, los van a echar fuera, allá arriba. Así que ustedes tienen que ser echados fuera en alguna parte, ven. Así que más vale que le hagan frente en vez de correr de ello y decir, bueno, voy a ir acá, no voy a regresar. Regrese, seguro, escuche un poco más de ello, escudriñen las escrituras. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero encontramos que la gente no se enfrenta con eso, siendo traídos a la presencia de Dios, y ver cuando Dios hizo una promesa, y Dios está obligado a esa promesa. Y cuando Él trae esa promesa a cumplimiento, entonces la gente tiene temor de hacerle frente a la responsabilidad de cuadrar con el mensaje de la hora. Encontramos eso en todas partes. Párrafo 31. ¿Qué de ustedes, luteranos? ¿Cuántos luteranos tenían temor de la gente? ¿Tenía temor de hacerle frente a la verdad de Lutero cuando él salió con justificación? Miren lo que les costó a ustedes, quizás sus propias vidas, es salir y confesar a Jesucristo y llegar a ser un luterano. Mírense ustedes, metodistas, ¿cómo solía ser? Todos ustedes solían ser llamados santos rodadores. Supongo que ustedes sabían eso y ellos entraban bajo el Espíritu y se sacudían de arriba abajo. Y ellos decían que ellos tenían el baile de San Vito, una enfermedad. Esos no eran pentecostales, esos eran metodistas, hace muchos años, y ellos se sacudían y temblaban y caían bajo el poder de Dios, y les tiraban agua en sus rostros y los abanicaban con abanicos, pensaban que se habían desmayado. Y ahora, ustedes eran considerados un montón de santos rodadores. Pero ustedes tenían sus madres y sus padres, tenían que o aceptarla, hacerla frente a la verdad y a los hechos, o rechazarla. Párrafo 32. ¿Qué de ustedes, pentecostales, que recibieron la restauración de los dones cuando el bautismo del Espíritu Santo vino con hablar en lenguas y los dones del Espíritu regresando a la iglesia? Pues los metodistas querían echarlos fuera a ustedes y ellos en verdad lo hicieron. Pero ustedes tuvieron que hacerle frente. Es algo que ustedes tuvieron que hacer. ¿Qué acerca del asunto cuando surgió acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? Y ustedes vieron que era la verdad. Ustedes tienen que hacerle frente o hacer algo al respecto. Ustedes tienen una responsabilidad. Todo el mundo la tiene. Y ustedes deben de enfrentarse a estas cosas. Muy bien. Párrafo 33. Y entonces cuando ustedes ven ahora en este día, cuando la palabra de Dios ha hecho estas promesas de cosas que vemos sucediendo ahora, entonces tenemos la responsabilidad de o hacerle frente o alejarnos de ella. Ustedes simplemente no pueden permanecer neutrales. Ustedes tienen que hacer algo al respecto. Dijo, algún movimiento tiene que ser hecho. Ustedes no pueden entrar por esa puerta de la iglesia y salir siendo la misma persona que entró. Ustedes o están más lejos o más cerca de Dios cada vez que entran o que van allá afuera.
Oh, cuán fácil es para la gente rehuir de estas cosas. Y yo quiero que pensemos sobre estas cuando empecemos a los servicios oficiales mañana en la noche. Que quiero que ustedes se fijen cuando algo es confrontado. Si hay una duda al respecto, si hay una duda al respecto, tienen que hacer una respuesta. Párrafo 34. Digamos, por ejemplo, que yo dijera que yo iba hacia el oeste y ustedes me dijeran en esta dirección. Bueno, cuando menos lo pensara, yo pasaría totalmente más allá de mi objetivo y yo estoy al noreste. Pues, ¿qué si alguien me dirige en esta dirección y yo me voy a esa dirección? Pasaré más allá de mi objetivo otra vez. Me fui al sureste. Pues siempre y cuando haya una duda en qué dirección es el oeste, tiene que haber una respuesta directa en alguna parte. Y cuando estas preguntas nos confrontan acerca de las verdades de la Biblia, tiene que estar la respuesta correcta en alguna parte. Eso es correcto. Tiene que estar allí. Y cuando nosotros vemos algo presentado, yo creo, en vez de huir, hacen diciendo, oh, tonterías, yo no pudiera creer una cosa como esa. Yo no pudiera creer eso. ¿Por qué no toman ustedes la Biblia y se sientan y le hacen frente? Estúdienla. Ustedes están aquí en la reunión ahora. Simplemente échenle una ojeada, compruébenlo. Ustedes mismos con la palabra. Comprueben la palabra por medio de la palabra. Esa es la única manera de hacer que ella diga la verdad. Y ella debe decir la verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es la revelación de toda la Biblia. En el Cristo, todo el plenitud, cumplimiento de todas las profecías de la Biblia son cumplidas incondicionalmente en Cristo Jesús, porque Él era Dios manifestado en la carne. Párrafo 35. Ahora, cuando encontramos estas cosas, sin embargo, cuando somos confrontados y venimos a una reunión y vemos el poder de Dios moviéndose y haciendo cosas y haciendo obras sobrenaturales, y vemos que se lleva a cabo, y miramos en la Biblia y vemos que está prometido para esta hora, entonces cuando vemos esas cosas, entonces somos confrontados con la responsabilidad de aceptarlo. Quiero decir, como para nosotros mismos. Ahora, mucha gente simpatiza. Mucha gente te dice que está correcto. Por eso no lo hace, esa no es la cosa por la cual ustedes son responsables. Párrafo 39. Como he dicho, ¿qué si allí, si yo fuera un hombre joven y estuviera buscando una esposa para casarme, y aquí estuviera una muchacha que reuniera todo requisito que yo pensara que se necesitaba para ser una mujer? Pues moralmente ella fuera una reina y encantadora y una buena personalidad, una verdadera cristiana, todo lo que yo pudiera pensar para que me fuera una buena esposa. No importa cuánto yo dijera que ella es perfecta, que es exactamente adecuada, ella no es mía hasta que yo la acepte y la responsabilidad de que ella sea mi esposa. Esa es la misma cosa que es el mensaje. Usted pudiera decir, está correcto, o esto, aquello, o lo otro, y decir, yo simpatizo con él, yo creo que es la verdad, pero ustedes tienen que aceptarlo y tiene que llegar a ser parte de ustedes y ustedes parte de él. Ustedes tienen entonces, es de ustedes cuando ustedes se casan con esta cierta mujer que ustedes han escogido. Ustedes son uno entonces. Y de esa manera son ustedes con Cristo. Cuando ustedes lo ven a Él manifestado y hecho real, entonces ustedes son parte de Él y Él es parte de ustedes. Y juntos ustedes son parte del mensaje. Amén. Párrafo 37. Oh, ¿cuántos barcos denominacionales tenemos yendo a Tarsis por los ya no sé de estos días? 900 de ellos y algo. Barcos que toman la ruta fácil. No quieren hacerle frente, Jonás no quería enfrentarse a la cosa de ir a los gentiles. Él no quería llevar ese cruel mensaje allá. Dentro de 40 días perecerán si no se arrepienten. Él aborrecería hacer eso y él pensó, esos gentiles es difícil saber qué me van a hacer a mí. Pero él tuvo que hacerle frente, ven, pero él tomó un barco fácil y fue a Tarsis. Bajó el casco del barco y se durmió. Tomó la ruta fácil.
Párrafo 38. Es un camino fácil, es un camino popular con la gente. Es fácil tomar el camino donde todos pueden darle palmaditas a uno en la espalda y dicen que uno es un buen hombre. Y este es tan y tal cierto. Y el mundo lo mirará a uno. Es fácil ir por el camino popular. Pero cuando uno tiene que hacer algo diferente, cuando uno se tiene que parar en la convicción de que uno, de lo que uno sabe, que es la verdad, allí es donde está la parte difícil, allí es donde viene la fricción, allí mismo. Oh, cómo frecuentemente hemos cantado ese antiguo canto, cuán fácil mientras navegamos en el mar y está en calma, confiar en la fuerza del gran brazo de Jehová. Pero, oh, dejen que las olas empiecen a soplar. Dejen que el viento sople y que levante las olas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Algo como se me contó una vez que una señora dijo, allá en los días de los caballos y las carretas, que dijo que el caballo se desbocó con ella yéndose de la iglesia. Dijeron, ¿qué hizo usted? Dijo, yo confié en el Señor hasta que las cuerdas se rompieron. Pues ese es el momento de confiar en el Señor. Después de que las cuerdas se rompieron, ustedes están confiando en las cuerdas hasta que están rotas. Sí. Párrafo 39. Y así que nos damos cuenta que tenemos muchas maneras fáciles para ir. Barcos yendo a Tarsis, porque es fácil. Las irresponsabilidades. Simplemente entra a raudales. Todo está a favor de uno. Todos lo quieren a uno. Y todos. Uno es un. Nadie está en desacuerdo con uno. Uno no está en desacuerdo con nadie. Ahora, si eso no es un trapo para lavar platos, eso es correcto. Sí, influenciable, cambiable. Pues cualquiera, a mí no me importa quiénes sean ustedes y por qué se paran firmes ustedes realmente. Las personas que piensan decentemente tendrán un concepto más alto de ustedes si ustedes se pararan firmes en su convicción de lo que es correcto. Correcto. Párrafo 40 por último. No importa, tomen ustedes a una mujer. Pudiera ser que ella no sea muy atractiva. Y sea a lo que sea que ella es, pero ustedes dejen que esa mujer se pare por los principios de la feminidad. Dejen que ella se pare como una dama. Y si un hombre tiene una onza de hombre en él, la defenderá absolutamente. Nosotros apreciamos algo que alguien tiene, que ellos creen que esa es la verdad y se paran por la que piensan que es correcto. ¡Qué faltos de carácter! Eso es lo que demasiados cristianos son hoy. Son tan mimados y de todo, al grado que piensan que todo lo que hacen es unirse a una iglesia, entrar en alguna parte, poner sus nombres en un libro o hacer una cosita, saltar de arriba abajo, gritar o algo por el estilo y llamarlo cristianismo. El cristianismo es una dura vida diaria, viviendo para Dios en este mundo presente. Es un constante ardor del fuego y el amor de Dios en el corazón, que lo enciende a uno y lo pone a uno allá fuera con la gente y haciendo convertidos para Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de febrero del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Un hombre huyendo de la presencia de Dios. Párrafo 41. Responsabilidades. Pero es fácil ir en la dirección que va el mundo. Es fácil fluir con la corriente. Salgan allá y siéntanse en el río con su bote. Tomen ustedes sus remos y empiecen a moverse contra la corriente. Ustedes no avanzan mucho y es difícil.
Pero solo una vez suelten los remos y observen cuán rápido pasan ustedes los árboles yendo hacia abajo. Pero miren a dónde van. Cuando las cosas están flotando fácil, recuerden, ustedes van hacia una gran catarata allá abajo de alguna clase. Ustedes van hacia las cascadas y no pasará mucho tiempo y ustedes estarán pasando sobre esas cascadas. Simplemente flotando con el mundo. Fácil. En la dirección en que va. Ustedes no quieren eso, ¿no, señor? Pero ustedes deben aceptar su responsabilidad. Ahora, ustedes lo creen y ustedes creen que es la verdad. Y la responsabilidad que Dios nos ha dado en este día de traer este mensaje, y a medida envejezco, y yo sé que mis días se están acortando, yo siento más grande la responsabilidad de lo que la he sentido alguna vez. Persistiendo, tenemos que hacerlo, tenemos que ponernos a hacerlo en todas partes a donde vamos y decir el mensaje y decirle a la gente que Jesucristo viene, que Él es Dios y Él viene pronto. No queda una sola esperanza en el mundo, sino la venida del Señor. Amén. Mirando allá atrás, algunos amigos que estaban conmigo allá arriba, cuando el ángel del Señor, estos muchachos sentados aquí, yo creo que ellos encontraron el lugar donde sucedió allá arriba. Y solo recuerden lo que el Señor dijo aquel día al hermano Wood. Estaba subiendo la colina y él estaba como llorando debido a que su esposa estaba enferma. Y el Señor dijo: recoge esa roca y tírala al aire y di, así dice el Señor. Y yo hice eso. Y el hermano Wood está sentado como testigo. Y yo dije: hermano Wood, no pasará mucho tiempo para que usted vea algo suceder. Y al día siguiente, cuando estábamos parados allí todos juntos, y un montón de los hombres están aquí mismo esta noche, un joven predicador estaba allí y él era yo noté, apenas lo conocí la noche anterior. Él estaba en nuestro campamento. Él vino a estar con nosotros y él dijo, hermano Branham, ¿ve usted visiones andando afuera así? Yo dije: sí, señor, pero vengo aquí para apartarme de ello, para más o menos descansar un poquito. Él dijo: bueno, dije yo, por supuesto, él me muestra cosas aquí afuera. Y yo dije: aquí, al otro lado del cerro, donde los siete ángeles aparecieron allí. Él dijo: sí, entiendo. Dijo: yo era uno de los patrocinadores en su reunión allá en California. Yo dije: pues ciertamente estoy contento de saber eso. Y mientras yo estaba parado allí, en ese mismo momento miré alrededor y vi como a un doctor corpulento mirando dentro de sus ojos y lo oí a él decir: usted va a perder ese ojo porque hay una alergia allí adentro y yo lo he atendido por 2 años y usted va a perder ese ojo. Yo dije: la razón por la que usted me preguntó eso es porque su doctor le dijo el otro día que usted iba a perder ese ojo. Y él dijo: eso es correcto. Y él volteó a ver así. Y vi a su madre quitarse una de sus medias y extender el pie con tumorcitos colgando entre sus dedos, de arriba abajo en su pierna. Y dijo: si tú ves al hermano Branham, dile que ore por esto. Y yo dije: su madre le tendió, sacó su pie así y dijo que tiene tumorcitos por todas partes de sus dedos y de esa manera. Y dijo: haz que el hermano Branham ore.
Él dijo, hermano Branham, esa es la verdad. Yo miré de nuevo. Cuando lo hice, lo vi parado allí, mirándome así, con sus ojos igual de brillantes. Yo me encontré con él este otoño. Él tenía mejores ojos que cualquiera en el campamento. El Señor lo había sanado y lo restableció. 45. Mientras yo estaba parado allí, el Señor dijo, me mostró lo que iba a suceder. Juicio está a punto de caer en la costa oeste. Y él dijo, ve allá, junto a esa fogata. Y yo tenía una pala en mi mano. Caminé para allá. Y el hermano Roy Robertson, todos nosotros lo conocemos aquí. Él no está aquí esta noche, que yo sepa. Él está allá en Arizona. Él es el presidente de los síndicos aquí y yo sabía que él era un veterano. Y algo iba a suceder. Una mañana muy bonita y tranquila, como a las 10 de la mañana. Y los muchachos allí alrededor, 10 o 12 de nosotros, desarmando tiendas de campaña y pelando cerdos y cosas. Así que nosotros, yo caminé alrededor, yo dije, Roy, escóndete, rápido, algo está a punto de suceder. No le podía decir más, pero en el preciso momento en que llegué allí y descendiendo desde los cielos venía el torbellino de Dios y como que tronó, sacudió los montes, yéndose para dentro de esa montaña, cortó una franja totalmente alrededor de ella, como 5 pies, como 1.5 metros, por encima de mi cabeza, y cortó todas las copas de esos árboles a medida salían las rocas. Ascendió en el aire y descendió de nuevo con otro gran bautizo y pegó de lado a lado en la montaña y lanzó fuera las rocas así. Lo hizo 3 veces y luego ascendió en el aire. Y el hermano Banks vino a mí y dijo, ¿es eso lo que usted dijo ayer? Yo dije, sí, señor, eso es exactamente, ¿ven? Y luego, 2 días después de eso, Alaska se hundió, casi allá. Y de arriba abajo, en esa costa oeste, han habido truenos y empujones, y de todo sucediendo. Y uno de estos días, ella se va a deslizar debajo del océano. Eso es correcto. ¿Qué es? Estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. 46. Cuando vemos istmos y cosas surgiendo y todas estas cosas diferentes, sabemos que tiene que haber una verdadera respuesta a esto. Hay gente aquí en el país ahora metiéndose en cuevas y cosas. Y el 16 de marzo, ustedes lo han leído en el periódico, el Señor viene. Ustedes saben que no es así. Jesús dijo, nadie sabe el minuto o la hora. Cuando vemos todas estas cosas y cosas sucediendo como están sucediendo, y tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte, tiene que haber una verdad. Hay uno, este, y uno, oeste, pero hay uno, suroeste, y noroeste, o algo. Pero tiene que haber una respuesta verdadera en alguna parte para el problema. 47. ¿Rehuir esto? Debemos de decirle a la gente que estamos viviendo en las horas de la venida del Hijo de Dios. Queremos velar y Dios estar en movimiento todo el tiempo, listos para darle a un hombre una respuesta correcta. Siempre ha sido de esa manera. Ha estado en el hombre. Haré huido y se ha marchado de Dios desde Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, cuando él llegó a la responsabilidad de hacer su elección, ¿se quedaría con Dios o se iría con su esposa? Él tenía que hacer eso. La responsabilidad dependía de él. O él tenía que tomar lo que dijo su esposa o lo que Dios dijo.
Y cuando él eligió ir a la manera de su esposa, y cuando él hizo eso, entonces él perdió su condición original y sujetó a todo el mundo a la muerte. Cuando él tuvo que tomar la responsabilidad o aceptar una nueva luz que su esposa había encontrado, la cual era contraria. Oh Dios, piensen en eso. Dios solo les dio a guardar como 8 o 10 palabras. Mas de ese árbol no comerás. Eso era todo lo que ellos tenían que guardar. Y aún con tanta palabra, ellos la quebrantaron. Entonces Adán tuvo que hacerle frente. ¿Haré lo que mi esposa dijo que hiciera o haré lo que Dios dijo que hiciera? Y él salió con sus ojos abiertos. Él tuvo que asumir la responsabilidad. Eso arrojó a toda la raza humana a la muerte. Entonces allí vino aquel otro Adán, el cual era Cristo. Nunca hubo uno como él. Que alguien diga que él no era Dios, su unicidad, calidad de único, probó que él era Dios. Nunca hubo una criatura que vivió como él. Él vivió en un mundo aparte. Él nació fuera de la esfera del hombre natural y pecaminoso. Aleluya. Él era el creador mismo hecho carne. ¿Quién pudiera haber separado alguna vez donde él se paró? ¿Quién habló alguna vez como él? ¿Quién pudiera haber dicho alguna vez las cosas que él dijo? ¿Quién pudiera haber hecho alguna vez las cosas que él hizo? Su unicidad probó que él era Dios. No había un profeta o nada más que pudiera hacer lo que él hizo. ¿Quién podía llamar a los muertos de la sepultura y que podía parar los cielos y hacer cualquier cosa que él quisiera hacer? Él era Dios. ¿Quién pudiera haberse parado alguna vez en su lugar? ¿Quién? ¿Qué pudiera hacer él sino ese mismo Dios perfecto e inmortal, hecho carne y que habitó entre nosotros? 49. Nunca nada se comparó con él. Él vivió en un mundo aparte. Ningún hombre habló alguna vez como él. Cuando él simplemente abría su boca, había algo al respecto que era diferente de cualquier otro. Alguien dijo que él solo era un hombre ordinario. Yo desafío eso. Él era Dios. Eso es lo que él era. Porque ningún hombre habló alguna vez como él. Ningún hombre podía hablar como él, porque él era la palabra viviente misma hecha carne. Amén. La manifestación de la plenitud de Dios. Yo admitiré que aquellos profetas tenían su mensaje. Los tuvieron en ese entonces, los tienen ahora. Pero allí estaba la plenitud de la deidad corporalmente manifestada allí. Él era el único. Y él era el que tenía que hacerle frente a la situación, como todos sus grandes poderes que él tenía. Él sin duda alguna pudiera haber sido el rey del mundo. Él lo va a hacer. Amén. Y él, para sus santos, lo es ahora. Amén. Párrafo 50. Él se paró allí. ¿Qué hombre sería pobre que no tenía un lugar donde recostar su cabeza? Que hasta sabía dónde un pez se tragó una moneda. ¿Quién? ¿Qué hombre pudiera tomar esas grandes jarras de agua y convertirlas en vino y no tener un lugar donde recostar su cabeza? Él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades que habían sido puestas en su mano. ¿Qué hombre que pudiera resucitar a un hombre de la sepultura después de que él había estado muerto 4 días y se había podrido? No se podía haber salvado él mismo. Seguro, él pudo. Pero si él lo hubiera hecho, él no nos hubiera salvado a nosotros. Amén. Él tuvo que hacerle frente a las responsabilidades y debido a su obediencia a la palabra, donde la desobediencia de Adán. Y él había tomado el atajo, el camino a Tarsis, pero Jesús
tomó el camino a Nínive, a los gentiles, a tomar para sí una novia. Yo estoy contento de que él lo hizo esta noche y deberíamos de hacerle frente a los hechos que le pertenecemos a él y sacar al mundo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, la lectura. Continuamos y compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice: todo hombre que tiene una responsabilidad delante de Dios tuvo que hacerle frente a eso. Solo tomemos, por ejemplo, a Noé. Él tuvo que, Noé, Moisés, Elías y todo el resto de cada edad tuvieron que hacerle frente a la responsabilidad. Y ellos tuvieron que hacerlo. Pero esa es la razón por la que ellos fueron enviados en la hora. Miren a Noé en su edad científica. ¿Cómo él tuvo que hacerle frente a una cosa que era tan incientífica? Pues no había una razón por qué no pudiera ser incientífica. Ven, era incientífica, mejor dicho, pues ellos dijeron que iba a llover de los cielos. Ellos nunca habían tenido lluvia que cayera de los cielos. Ahora, él tenía que hacerle frente. Dios dijo que iba a llover. Párrafo 52. Y luego, él. Entonces la fe sin obras está muerta. Si ustedes dicen, yo lo creo, y no actúan, así como el mensaje, si ustedes dicen, yo lo creo, no actúan, ¿de qué sirve? Ven, Noé se puso a trabajar con su martillo y construyó un arca para confirmar de qué estaba él hablando. Eso es lo que tenemos que hacer también. Tenemos que ponernos a trabajar y probar nuestra fe por medio de nuestras obras. Nuestras obras prueban nuestra fe. Moisés tuvo que hacerlo. Y Elías tuvo que hacerlo. Todo profeta en su edad tuvo que pararse y hacerle frente a estas responsabilidades. Pero muchos de ellos no hicieron como Jonás. Él huyó, ellos no. 53. Fíjense, pregona contra ella. ¡Oh, hermanos! Allí está, ese es el tema. Pregona contra ella. Allí está la verificación. Simplemente ve allá y dile a esos hombres. Oigan, he venido para unirme con ustedes, muchachos. Ustedes saben, creo que les voy a decir lo que voy a hacer. Tengo una cosita aquí que creo que puedo hacerla una. Nos va a unir a todos y haremos esto, aquello o lo otro. Pero era pregona contra ella. Cuando uno tiene que clamar contra algo. Ahora, él tenía que clamar contra todo lo que estaba allí. Clamar contra la ciudad. Clamar contra su obra. Clamar contra su iglesia, clamar contra sus profetas, clamar contra sus ministros, clamar contra sus sacerdotes. Pregona contra ella toda la cosa. Pregona contra ella. Noé clamó contra su edad. Seguro, él lo hizo contra las iglesias de su edad. Moisés ciertamente clamó contra su edad, la gente, los sacerdotes y demás. Él clamó por todo el desierto y en cada encrucijada. Él clamó continuamente clamándole a la gente. Elías era muy impopular en su día porque él clamó contra esa edad. Ciertamente lo fue. Párrafo 54. Juan el Bautista era muy impopular en su edad. Él clamó contra su edad. Él le dijo al rey, al potentado de la región. Él se casó con la esposa de su hermano. Él tuvo que predicar sobre casamiento y divorcio una mañana. Así que él clamó contra ello. Él dijo, no te es lícito tenerla. A él le costó que se le cortara su cabeza más tarde, pero él clamó y él se paró en su puesto del deber. Él nunca tomó un barco para Tarsis y dijo, bueno, estaré de acuerdo contigo, Herodes. Está bien, siempre y cuando tú pienses que ella es una buena mujer, que ella te va a hacer una buena esposa. Sigue adelante. Oh, misericordia. Esos trapos para lavar los platos. ¿Ven ustedes? Sí, cada cosita. Pues no es nada más que algo con que lavar platos sucios.
Párrafo 55. Pero fíjense, Juan no era de esa manera. Él le hizo frente directamente. Él dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor. Y se paró contra ello. Ellos nunca se corrieron. Juan no lo hizo. Ellos se pararon y le hicieron frente a los hechos. Moisés trató de correr una vez como Jonás, pero Dios le trajo de vuelta. Muchos de ellos trataron de escaparse de ello. Ellos comenzaban. Pero miren, si Dios lo ha llamado a uno y uno está seguro que Dios está en el mensaje, no hay nada que lo haga a uno regresarse. Eso no hizo a Jonás regresarse. No, señor. 56. Amós de antaño clamó, dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? ¿Quién no profetizará cuando uno ve que Dios habla y dice que una cierta cosa va a suceder y allí está? Un león ruge. Todos se asustan. Sí, señor. Si usted han oído alguna vez uno rugir en la selva, ustedes pueden oír a estos maullando en las jaulas aquí, a esos leones mansos, pero ustedes deberían de oír a uno verdaderamente salvaje rugir una vez. Piedritas se caerán del monte, a 500 yardas de distancia, 457 metros. Yo quiero ver de dónde sale todo ese arrojazo de esos pulmones. Y él echa su cabeza hacia abajo, echa esa piel hacia abajo. Yo nunca oí algo como un cañón disparando cuando él arroja fuera ese gran rugido en sus pulmones. ¿Quién no pudiera estar asustado? Dicen que si uno es matado alguna vez por un león, es sin dolor. Él lo mata a uno del susto antes de que él llegue a uno. ¡Ven! Uno no se da cuenta. Él lo asusta a uno con ese gran rugido feroz. Y aquí está él sobre uno en una fracción de segundo. Párrafo 57. Él dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Cuando ustedes ven a Dios haciendo algo, ustedes dicen, quizás yo no sea un profeta. Jonás dijo, quizás yo no sea un profeta o el hijo de un profeta. Pero Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Quizás yo no sea un profeta. Quizás no sea esto, aquello, lo otro. Cuando veo a Dios haciendo algo y lo veo aquí en la palabra y Él lo prometió, ¿quién puede guardar silencio y quedarse quieto? Seguro, Él lo ha hecho. Tampoco podemos escondernos detrás de credos y de todos estos compañerismos y yendo a Tarsis. No queremos ir con esos compañerismos. Párrafo 58. Pero muchos, como Adán, hacen la misma cosa. Tratan de hacer un sustituto de alguna manera. Tratan de encontrar una salida y de hacer un sustituto para hacerle frente a Dios. Después de conocer lo errado, enfrentado con la verdad, siguió adelante con su esposa e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Él siguió adelante y lo hizo de todas maneras. Y luego él se halló desnudo, ella y él, ambos en el huerto del Edén. Sus ojos fueron abiertos. Ellos supieron qué era el bien y el mal. Entonces, y luego él trató de encontrar un sustituto para más o menos cubrirse con él. Ahora, eso es más o menos como lo hacemos hoy, una excusa. Decimos, pues, le digo, si fuera aquí, o si esto, o sí, eso es simplemente. Ven, pero ustedes deben de hacerle frente. O es correcto o incorrecto. Y si es correcto, quedémonos de su lado. Si eso es incorrecto, separémonos de ello. Eso es todo. Obtengamos lo que, averigüemos qué es correcto. Uno no quiere esperar mucho tiempo más. Averigüemos ahora qué es verdad y qué es correcto. Y quedémonos con ellos. Sabemos que eso es la verdad. Párrafo 59. Ahora, encontramos hoy que nuestra gente parecen como que toda la sinceridad se ha ido de las iglesias. Yo, en él, estamos viviendo en una casa allí de una preciosa hermana que viene a esta iglesia. Ella probablemente está sentada aquí esta noche y ella la renta a la gente. Y ella ha sido tan dulce con nosotros con respecto a ese lugar, con respecto a permitirnos alquilar ese lugar.
Y así que yo mencionaré su nombre, pero quizás ella no quiera que yo lo haga. Y ella ha sido tan dulce con nosotros, pues nosotros ciertamente no quisiéramos exponerla. Pero ella ha sido una mujer muy, muy amable. Y en la casa había una televisión en un lado. Tenemos un pequeño dúplex doble. Yo tengo una familia grande y un montón de pequeños y nosotros y ustedes saben. Y ellos tienen que tener camas y bastantes de ellas. Y todo amontonado encima y uno tiene que caminar a través de eso y a través de aquello para entrar y salir. Para pues 60 por último. Y entonces allí tenían una televisión. Y en esta televisión estos niños empezaron a mirar el domingo en la mañana alguna clase de himnos cantados que salió. Y ustedes saben, ello casi lo haría a uno avergonzarse si no hubiera un cristianismo genuino en alguna parte sobre el cual uno pudiera poner sus manos al ver que lo es llamado cristianismo. Pues parece como que toda la sinceridad ha salido de ello. Pues ellos no parecen. Pues simplemente es terrible la manera en que ellos se paran allí y levantan sus puños y pelean el uno con el otro. Allí y tratan de cantar himnos y todo por el estilo. Y cuentan chistes que difícilmente los contaría un marinero. Y dicen toda clase de cosas y juegan y siguen adelante. Ustedes saben, lo sagrado del cristianismo parece que perdió su lugar. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Amén. Dios le Dios le bendiga, hermanos bendiga, y hermanos y hermanas. hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Un hombre huyendo de la presencia de Dios, párrafo 61. Ahora voy a la iglesia y veo al pastor llegar allí y anunciar que va a haber un concurso de natación. Todas las mujeres en estos trajes de baño, todas van a ir allá. Ellos van a tener una competencia, estas mujeres nadando, y van a tener una fiesta de alguna clase, y van a freír un montón de pollo y a jugar bunco y todas estas cosas así. Para mí, eso le quita la sinceridad genuina al cristianismo. Simplemente hacen lo que quieren. Viniendo para acá, nos damos cuenta, ustedes saben. Encontramos a más de nuestras hermanas usando pantalones cortos aquí arriba en esta región fría que lo que las encuentran allá en aquella región caliente. ¿Ven? Es verdad. Allá donde es verdaderamente caliente no hay muchas de ellas que los usan, pero aquí donde está frío, ellas lo hacen, ¿ven? Ellas no se dan cuenta que es el diablo haciendo eso, ¿ven? Ahora, si fuera para estar cómodas, si fuera para ayudarse, sería diferente. Siendo hombre, yo creo que se mira enfermizo en un hombre, pero uno no le prestaría atención a un hombre, pero a la mujer, pues su cuerpo es sagrado y ella debe conservarlo de esa manera. Y el ver, uno puede ver gente hoy, hay dos espíritus y uno de ellos es el Espíritu Santo. El otro es un espíritu impío y uno es gobernado por eso y ambos son religiosos. Ahora, sí, esa es la parte extraña. Ambos son religiosos. Y así como lo eran Esaú y Jacob, ambos eran religiosos, como lo eran Caín y Abel, ambos eran religiosos, como lo eran Judas y Jesús, ambos eran religión. Ambos eran religiosos y lo vemos hoy en día, ambos lados, religiosos. ¿Ven? Es el mismo espíritu. La gente muere, pero el espíritu no muere, sigue adelante. Ambos son religiosos. Uno de ellos está poseído con el Espíritu Santo, que vive la clase de vida que ellos deberían de vivir y caminan piadosos y honestos.
Ellos no le sacarían a uno un centavo. Y ellos hacen todo lo honesto que pueden para ayudarlo a uno. Y los otros, tan amables a más no poder. Y los otros nos damos cuenta, simplemente viceversa. Y sin embargo, ambos son espíritus religiosos. Dos de ellos, uno el Espíritu Santo y el otro un espíritu impío. Y si se fijaron, van, aunque afirman tener religión, se burlarán de uno y lo llamarán santo rodador. Ellos hacen todo lo que pueden. Ellos ignorando la incambiable palabra de Dios, como si ella nunca hubiera sido escrita, ¿ven? Ustedes pueden decir, ahora mire aquí, si el bautismo, yo tengo el Espíritu Santo, y parado allí, con ese puro en su mano, fumándoselo, sí, yo tengo el Espíritu Santo. Yo no creo que es malo tomarse un traguito. Yo no creo, ¿ven? Y se fijaron ustedes, yo no creo, pero Dios piensa diferente, ¿ven ustedes? De acuerdo a su palabra, ¿ven? ¿Ven? Ellos simplemente hacen tanto como escupir en ella. Eso es exactamente correcto, 65. Tanto como este pequeño hombre lisiado que se arrastró aquella vez, cuando David estaba siendo excomulgado de su trono, él iba subiendo el monte de los olivos, saliendo, llorando a medida iba subiendo, mirando hacia atrás. Y este hombrecito se arrastró allí y lo estaba escupiendo. Y el guardia dijo, permitiré que la cabeza de ese perro quede en él y escupa a mi rey. David dijo, déjalo en paz, ¿ven? Ellos lo escupieron a él, como 800 años más tarde. Escupieron a su hijo, Jesucristo, también. Y hoy en día, ellos lo escupen de nuevo, como si ni siquiera fuera irreverentes, despreocupados. Solo voltean sus rostros y se apartan de ello, y se ríen en la cara de uno. ¿Por qué es? Ellos están en un barco que va a Tarsis. Eso es exacto. Este llamado a Dios, uno tiene que clamar contra el mal, clamar contra el pecado, clamar contra las cosas que están erradas. Ahora recuerden, será, oigan, ustedes saben esta hora, ustedes saben, tengo 2 horas de diferencia y en Tucson solo son 10 minutos después de las 7. Y como que me estoy saliendo fuera de lugar aquí. Ah, muy bien, 66. Ahora recuerden, vamos a tener que responder por ello. Recuerden, aquellos que escupen a Cristo responden por ello. Cuando David regresó de su exilio, cuando él era un fugitivo, y cuando él regresó, recuerden, este hombre se postró sobre su rostro y clamó por misericordia. Él escupió a David al ir saliendo, pero él casi estaba listo para lavarle sus pies con lágrimas, y cuando él regresó. Y algún día, aquellos que han traspasado a Jesús lo van a ver, y aquellos que lo están traspasando a él hoy, lo van a ver también. Ellos algún día regresará. Recuerden, Apocalipsis 22. Él requiere de nosotros que guardemos toda palabra que él ha escrito. Toda palabra. 67. Ahora sabemos que su presencia está aquí. Está vindicada. La estamos teniendo. Estamos confiando en esta semana que viene que continuará siendo vindicada entre nosotros. Los enfermos serán sanados y grandes cosas van a estar sucediendo. No queremos la idea popular, queremos la verdad. Y nosotros no queremos hacerle frente a nada, excepto a lo que Dios ha dicho que es la verdad. Pero estén seguros que sus pecados siempre los alcanzarán. Si no los alcanzan aquí, los van a alcanzar en el juicio. Así que ustedes son
los van a alcanzar a ustedes en alguna parte. Ahora, sí, Señor, pero si ustedes son un verdadero cristiano, verdaderamente llamado, como lo era Jonás, Dios ya tiene su pasaje pagado. Bájense de ese barco que va a Tarsis, de todas maneras. Dios los predestinó a esta vida. Sí, Señor. Si ustedes son un verdadero hijo de Dios llamado, vengan a Cristo, entren a la plenitud de Él. ¿Para dónde ha sido pagado su pasaje? Ha sido pagado a Nínive, no a Tarsis. Ustedes están predestinados. Su barco. Hay un barco partiendo ahora mismo en camino. Así que solamente hay una cosa que hacer, es subirse en él. Y si ustedes fueran como Dios, ustedes nunca tendrán paz. Como mi sobrinito hace un rato, como por 10 años ahora, él ha ido de una parte a otra. Una mañana él va a esta iglesia católica aquí abajo, y toma esta debido a lo que algún santo padre habla aquí, y algún otro aquí, y algún otro acá. ¿A qué llega todo ello? ¿Ven? Y ahora él todavía está hambriento y sediento. Yo dije, tu lugar es allá en el altar, hijo. ¿Ven? No hay manera de escaparse de ello. Cuando Dios sale detrás de ustedes alguna vez, más vale que ustedes se rindan y sigan adelante. Eso es todo. 69. Recuerden, Dios estaba en el barco. Dios estaba en la tormenta. Dios estaba en el pez. A donde quiera que él se volteaba, Dios estaba allí. ¿Ven? Dios está allí y simplemente los seguirá persiguiendo. Así que, ¿por qué esperar más tiempo? Empecemos este avivamiento bien, ¿correcto? ¿Qué están esperando? Creemos que la venida del Señor está cerca y Él va a tener una novia y ella estará lista. Y no queremos barcos a ninguna Tarsis. Vamos a Nínive. Vamos a la gloria. Amén. Eso es correcto. Vamos a donde Dios va a bendecir. Y eso es lo que queremos hacer. 70. Tiéndanse en la presencia de Dios, entonces, con nuestros corazones, no tanto con nuestras manos, pero con nuestros corazones delante de Dios, hasta que Él nos haya madurado de pies a cabeza, de esa manera, con los rayos de su gloria, y haya metido en nosotros su bondad, y haya madurado aquello que hemos recibido, llevándolo a la realidad. ¿Ven? Al punto que podamos mostrarles a otros que Jesucristo vive. Oh, hermanos, queremos creer eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, y recuerden, ¿a dónde iba Jonás? Dios estaba en el barco, Dios estaba en la tormenta, Dios estaba en el pez. Él continuó estando con Jonás hasta que su voluntad perfecta fue llevada a cabo. Eso es correcto. Y si alguna vez Él está atrás de ustedes, ustedes pudieran esconderse aquí y esconderse allá, pero ustedes serán miserables hasta que regresen y hagan la cosa que comenzaron a hacer para el primer lugar. Ven, no vayan, huyan de la presencia de Dios, háganlo frente. ¿Ustedes creen que es la verdad? Entonces permitan. Si es la verdad, vale la pena vivir por ella, morir por ella, cualquier otra cosa. Y si Él se las ha vindicado a ustedes alguna vez de que es la verdad, entonces no podemos huir de ella a ninguna parte. Él estará allí mismo de todas maneras. Ustedes no lo pueden hacer. Por medio de su profeta provisto, al que él ordenó para que fuera allá y anunciara ese mensaje. Ahora, parecía como que él podía haber enviado a otro profeta, pero él ordenó a Jonás, y aún Elías no hubiera bastado, Jeremías no hubiera bastado, Moisés no hubiera bastado, era Jonás el que tenía que ir a Nínive. Eso era todo.
Él lo comisionó y le dijo que fuera. Y cuando él dice, ve allá, Jonás, ve a Nínive, nadie más puede ir a hacer eso excepto Jonás. Y cuando Dios le dice algo a uno, uno tiene que hacerlo, nadie más. Ven, simplemente tenemos que hacerle frente e ir a hacerlo. Creemos que estamos viviendo en la hora cuando Dios está haciendo algo. Creemos que estamos viviendo entre ellos ahora. Yo creo esta noche que estoy predicándole a esa congregación que está exponiéndose, esperando allí afuera que se madure. Yo verdaderamente creo eso con todo mi corazón. Yo diría que es lo mismo ahora como siempre lo ha sido para Parábola 73. Ahora, creemos que la hora ha llegado de que San Juan 14, 12 debe de ser cumplido. Nosotros creemos en Malaquías 4 debe de ser cumplido. Creemos que Lucas 17:30 debe de ser cumplido. Creemos eso. Todas estas profecías que él dijo que sucederían este día, creemos que deben ser cumplidas y creemos que las estamos viendo cumplirse ahorita mismo. Eso es exactamente correcto. Dejen de huir. No se salgan de su presencia. Solo métanse a su presencia. Eso es correcto. Y sé que eso es lo que ustedes están deseando hacer, porque vi placas allá afuera de Texas y Luisiana y de todas partes. Para eso estamos aquí. No es para correr de su presencia, sino para correr a su presencia. Regresen, bájense de en sido un Jonás. Si se han estado preguntando en qué dirección ir, a qué o qué hacer, vengan, súbanse al barco con nosotros esta noche. Nosotros vamos a Tarsis a clamar, o a Nínive a clamar. Estamos dejando que ese barco a Tarsis vaya allá y si ellos quieren, nosotros tenemos un deber delante de Dios. Eso es un mensaje por el que somos responsables. Amén, gloria a Dios. Párrafo 74. Así que en esta mañana, perdón, en esta semana que viene, solo un pequeño preludio esta noche para hacerlo saber. Cuando estoy clamando, solamente soy responsable por un mensaje. Hermanos, ustedes ministros sentados aquí, yo no estoy aquí para lastimar sus sentimientos. Y ustedes, hombres y mujeres, en este caso de casamiento y divorcio que se acerca, yo quiero que ustedes recuerden esta noche. Yo he dicho todo esto para traerles esto, que yo soy responsable solamente a Dios. Y luego, por otra parte, soy responsable a ustedes de decirles la verdad. Y no voy a decirles nada más que la verdad, siempre y cuando Dios me haga saber qué es la verdad. Hasta que yo sepa la verdad, no diré nada al respecto. Ven, no diré nada al respecto. Pero en verdad creo que Dios me muestra la verdad sobre casamiento y divorcio, y yo confío que Él me va a permitir traerla. 75. Y otros mensajes que me propongo tener en esta semana son: ¿quién es este Melquisedec? ¿Dónde escogió Dios poner su nombre? Y unas cuantas de esas cosas por el estilo que son mensajes que se acercan y dolores de parto y unas cuantas cosas por el estilo y complementarias para un hombre escogiendo a su esposa y unas cuantas cosas. Esos mensajes que quiero traer esta semana. Pero solo quiero que la congregación, donde si hubiera un ministro aquí, no estoy aquí, mis hermanos, no quiero que ustedes o alguno de ustedes miembros regresen a su iglesia y digan, el hermano Branham dijo así y así, yo estoy obligado a un mensaje que ha sido dado a mí del Dios Todopoderoso. Mientras estoy aquí parado esta noche, y Dios sabe que eso es verdad, que allí abajo en este río hay personas, quizás sentadas aquí, cuando ese ángel del Señor descendió allí y me dijo lo que me dijo allí mismo en 1933. Aquí abajo en esta calle Spring, si ustedes es un forastero aquí, maneje hasta allí. Es la esquina de Cali Spring, allí donde uno llega al río y allí es donde sucedió.
Eso fue en 1933. Probablemente fue hecho como 32 años entonces. Oh, fue hace 30, hace 30, hace 32 años, hace 32 años. ¿Y cómo él ha traído eso hasta aquí? Todo. Y nosotros hemos salido trayendo el mensaje. Y hemos visto a los enfermos ser sanados, a los ciegos y a los lisiados y a los cojos y a los rencos y de todo. Y luego aún ver a los muertos que sabemos que han sido verificados, resucitados de entre los muertos. Las personas murieron y resucitaron de nueva vida y todas estas cosas. Párrafo 76. Si un mensaje sale, hay señales y maravillas. ¿Y ustedes todavía ven la misma vieja escuela de pensamiento que ustedes sacaron? Eso no vino de Dios. Dios no solo tiene que hacer, Dios está tratando de hacer que la atención de ustedes sea atraída a algo. Y entonces cuando Jesús salió, Él comenzó a sanar a los enfermos y a hacer grandes obras y cosas. Él siempre, Él, Jesús lo hizo. Y Moisés y Jesús lo hicieron y el resto de ellos. Y cuando Él estaba aquí, Él lo hizo. Y Él lo está haciendo, la misma cosa hoy. Cuando Él envía una reunión así, avivamientos, y comienza una reunión en la tierra y comienza a moverse con estas grandes señales y maravillas. Y entonces ustedes ven regresar la misma vieja escuela de enseñanza. Hay algo raro allí en alguna parte. Hay algo nuevo apareciendo. Gloria a Dios. Párrafo 77. Cuando Jesús salió, después, cuando Él es un buen rabí, Él podía ir a cualquier púlpito y predicar cuando Él estaba sanando a los enfermos, cuando a ellos les gustaba tenerlo a Él allí. Pero un día cuando Él se sentó y dijo, yo y mi Padre uno somos, hermano, Él no era tan popular después de eso. Cuando Él dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Mas el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, él no era tan popular desde entonces. Ellos dijeron, este hombre es vampiro, este hombre es un Belcebú. De esa manera hizo él esas cosas. Él podía adivinar la suerte. Él miró a través de sus mentes y percibió los pensamientos de ellos. Él es un adivino. Pero lo que era él era la palabra de Dios manifestada para esa hora. Y él estaba obligado. Él dijo, yo hago siempre aquello que es agradable a mi Padre. Dios nos ayude a hacer lo mismo, a hacer aquello que es agradable al Padre. Y espero que todos ustedes entiendan. Si ustedes no están de acuerdo conmigo en estos mensajes y cosas, que ustedes se acuerden, por lo menos tengan este respeto que yo tengo una responsabilidad y no voy a Tarsis. Yo voy en camino a Nínive. Y yo tengo que clamar. El Señor los bendiga a todos ustedes. Párrafo 78. Inclinamos nuestros rostros ahora, solo un momento. Casi son las 9:30 y yo no quiero detenerlos, pero yo quiero encontrar esto si puedo, esta noche. Hay alguno aquí que simplemente no está exactamente donde debería estar en Cristo, pero usted quisiera estarlo y usted desea estarlo, levantaría usted su mano diciendo, hermano Branham, ore por mí. Dios los bendiga. Miren las manos. Yo quiero, yo estoy aquí, hermano Branham, para acercarme más a Dios. Y si sus rostros estuvieran levantados, mi mano está levantada también. Para eso estoy aquí. Estoy hambriento, como ustedes lo están. Pero, el otro día, una de las cosas más grandiosas sucedió. Y yo sé ahora qué hacer. Y yo ruego que Dios les dé ese claro entendimiento. Está allí. Si hay alguna pregunta en sus mentes, tiene que haber una respuesta en alguna parte para responder a esa pregunta. Mi oración es que Dios les permita ver esa pregunta contestada durante este tiempo. Si ustedes están enfermos, que Dios los sane. Vamos a tener servicio de sanidad, creo, prácticamente cada noche, y vamos a orar por los enfermos. Vamos a hacer cualquier cosa que podamos para ayudarlos. Y ustedes hagan todo lo que puedan para ayudarnos. Y vamos a trabajar juntos, confiando que Dios nos dará una gran reunión. Gloria a Dios. Párrafo 79. Ahora, Padre Dios. Estas cuantas palabritas cortadas, pero ellas están en tus manos ahora.
Señor, han sido dichas, tendré que cumplirlo. Así como esas palabras nunca pueden morir. Ellas van alrededor y alrededor de la tierra en un disco y algún día tendré que hacerlos frente otra vez. Yo me doy cuenta de esto, Señor, y lo digo con una profunda sinceridad. Yo ruego, amado Dios, esta noche, por cada uno de estos, tus hijos. Y, oh Dios, yo confío que antes de que la semana termine, ellos entiendan que la pregunta que es tan grande en sus mentes esta noche sea resuelta. Concédelo, Señor. Hay algunos de aquí que no te conocen a ti, Padre, como Salvador. Todavía, o quizás nunca han sido llenos con el Espíritu Santo. Que esta sea esa noche. Señor, yo no puedo llenar a nadie con el Espíritu Santo. Tampoco puedo salvar a nadie. Yo solo puedo decir en lo que tú dijiste. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Y yo ruego, Dios, que tú crees un hambre semejante en sus corazones. Muchos, Señor, ellos tienen que tener hambre. ¿Cómo manejarían estos centenares de millas a través de hielo y de todo y sobre montañas lluviosas y a través de desiertos para venir a un lugarcito que está aquí en la esquina? Luego pienso otra vez, tú dijiste, donde estuviera el cuerpo muerto se juntarán las águilas. Aliméntanos, Señor, con tu divino maná. Da a nuestras almas aquello que realmente necesitamos. Estamos sedientos de ti, Padre. Estamos en tus manos ahora. Permite que el gran Espíritu Santo que descendió en el nombre monte del el otro día allá arriba, ruego que Él sature cada corazón aquí con su bondad y misericordia, con entendimiento. Nos damos cuenta, Padre, que eso es lo que necesitamos, es entender. Porque si no sabemos lo que estamos haciendo, entonces, ¿cómo sabemos cómo hacerlo? Pero debemos tener entendimiento, como dijo Daniel, que tuvo entendimiento por el escrito del profeta Jeremías. Y, Padre, tenemos entendimiento por el escrito del Espíritu Santo, a medida Él nos lo revela en esta hora. Danos, Señor, los deseos que tenemos por ti. Tiernamente pedimos esto, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 80. Ahora, con nuestros rostros inclinados, mientras nuestra hermana está tocando eso, Él me dará gracia y gloria e irá conmigo por todo el camino. Quiero que ustedes solo oren en silencio ahora y que le pidan al Padre Celestial que Él les conceda a ustedes esta noche aquello de lo cual tienen necesidad. Amado hermano, amada hermana, Él simplemente está tan cerca como en un brazo de ustedes. Lo está para ustedes. Ustedes me han creído en otras cosas. Créanme en esto. Él está aquí para darles cualquier cosa de la cual tengan necesidad. Durante las últimas semanas he estado hambriento, tan sediento, tan nostálgico por verlos a ustedes. Esa es la razón por la cual dije, Billy, vámonos a casa. Mira, dijo, ¿para qué quieres regresar allá a ese país frío otra vez, Billy? Siempre te da dolor de garganta y de todo. Tú vienes y se te enfría la cabeza y estás ronco y casi no puedes hablar. Yo dije, pues yo no sé. Yo le dije a ella, veo a mi amigo Charlie Coase sentado allá atrás. Yo dije, simplemente estoy ansioso de oír a Charlie decir, esa ardillita se subió a aquel árbol allá. Simplemente me pongo tan hambriento por oírlo. Yo solo quiero estar alrededor de ustedes. Párrafo 81 por último. Yo sé que mi hermano Banks se puso muy enfermo. Y vi una visión de él aquí no hace mucho tiempo. Y él estaba recostado sobre su espalda. Y sé que él estuvo muy cerca de partir de nosotros recientemente. Cuando yo miro a diferentes de ustedes, yo entré la otra noche a la reunión de los hombres cristianos de negocio e internacional.
El anciano Papa Shakarian, el papá de Demos, él solía sentarse allí y no dejaba de mirar hasta que yo entraba. Entonces él se sonreía y esa agitadita de mano con la que me saludaba, él no estaba allí, él partió. Luego tuve que ir a esa familia con, así dice el Señor, su hija va a morir también. Florence, yo lo vi en una visión, lo vi partir y sé que ella va a partir. Y yo vi y yo dije, oren, solo oren. Ustedes saben, ahí a un profeta se le dijo en una ocasión que fuera a decirle a un rey que pusiera su casa en orden. Y él oró y él le perdonó su vida 15 años más. Yo dije, oren. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Realmente es un privilegio para nosotros el continuar con este compañerismo, compartiendo la lectura de estos mensajes. Nuestro mensaje que estamos lecturando en esta tarde se titula Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1965. Y para concluir con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 82 al 93. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de su glorioso mensaje. ¿Me escucha? Bueno, hermanos. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Un hombre huyendo de la presencia del Señor, del año 6502-17, párrafo 82. Pero ustedes miran y yo regresé. Estaba sentado aquí en un restaurante el otro día comiendo. Un hombre se me acercó y dijo, ¿no es usted Billy Branham? Yo dije, sí. Él probablemente no me reconoció debido a esto sobre esta parte calva en mi cabeza. Yo estaba usando este peluquín para evitar que me diera dolor de garganta durante estas reuniones. Y él se me acercó, él dijo, yo pensé que te reconocía, Billy. Yo dije, sí, yo dije, ¿quién es usted? Dijo, yo soy John Warman. Yo dije, ¿cómo está? Sí, él dijo, Billy, él murió. Párrafo 83. Yo venía atravesando el palacio de justicia, fui a pagar mis impuestos, venía atravesando el palacio de justicia y una señora se me gritó y ella dijo, ¿sabía usted que John partió? Algún hombre quizás no haya sido John Ed, o algo, y yo dije, yo no reconocí a la mujer, me sentí avergonzada y me vine dando cuenta que yo no sabía quién era ella. Ella dijo, ¿se acuerda usted de una noche oscura cuando el río estaba hasta arriba, por encima de las orillas aquí, y llevándose casas allá en la calle Sefton, y usted arriesgó su vida para entrar a un lugar y sacar a una mujer y unos niñitos? Yo dije, ¿es usted ella? Ella dijo, yo soy la señora. Ella empezó a gritar por su bebé. Ustedes conocen mi historia. Ella dijo, aquel que yo llamé mi bebé, está casado y tiene una familia. Ven, aquí está ella, vieja y canosa. Aquí estoy yo, también, una por una. Nuestras tarjetas salen del archivador, por así decirlo. Y nosotros tenemos reuniones. Y echo de menos a aquel. Todos tenemos que desaparecer uno de estos días. Pero hermano, hermana, hay un lugar de reunión. Estamos seguros ahora de que estamos bien. ¿Lo harán? No permitan que todo nuestro entendimiento de Dios y demás sea en vano. Creamos. Padre 80, párrafo 84. Padre, están en tus manos. Yo soy tus manos. Yo estoy en tus manos, Señor. Solo estamos aquí en dedicación ahora antes de la reunión que viene empezando mañana en la noche. ¿Nos vas a ayudar, Señor?
que nuestra conversación sea constantemente sobre ti, que nuestros corazones y mentes permanezcan en ti. Y tú dijiste que nos guardarías en perfecta paz. También está escrito en la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, oh Dios. No queremos nuestra prudencia, queremos tu prudencia. Dánosla, oh Dios, y que el avivamiento entre nuestras almas al grado que este grupo de gente esté de un solo corazón y unánime. Concédelo, Padre, concede estas cosas mientras rogamos en el nombre de Jesucristo, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Aleluya. En la cruz, sea mi gloria. Levantemos nuestras manos siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Jesús, manténme en la cruz. Hay una fuente preciosa, gratuita, para sí, Señor, gratuita. Corriente sanadora fluye de la fuente del Calvario. En la cruz, sea mi gloria para siempre. Hasta que mi alma raptada encuentre descanso allá, más allá del río. Párrafo 85. El hermano Abraham empieza a tararear cerca de la cruz. Oh Dios, si hay alguno de ustedes que siente que le gustaría venir y arrodillarse alrededor del altar, si les gustaría venir, digan, no estoy donde debería estar, Señor. Yo quiero hacer una nueva consagración. Quiero hacerlo esta noche, Señor. Ustedes son bienvenidos a venir. Vamos a estar aquí para orar con ustedes. El hermano Abraham continúa tarareando cerca de la cruz, en la cruz, oh, sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Jesús, manténme cerca de la cruz. Hay una fuente preciosa, gratuita para todos. Una corriente de sanidad fluye del monte de Calvario, en la cruz. Sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Párrafo 86, oremos. Cada uno en su propia manera ahora. Simplemente olvídense del tiempo, simplemente inclinemos nuestros rostros en tu presencia. Esta mitad aquí clamando, te amo, Jesús. Recuerdan ustedes cuando fueron salvados hace muchos años, recuerda cuán dulce fue eso para ustedes. Él es igual de dulce esta noche. Oremos, cada uno en su presencia, en su propia manera ahora. Simplemente consagrémonos a Dios. Dediquémonos otra vez al Señor. Párrafo 87. Amado Señor Jesús, espacio blanco en la cinta. La corriente de todo mi corazón, lo más que mi que vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra más de ti? Oh, ¿a quién en los cielos sino a ti? Amado Dios, rogamos ahora que tu misericordia y gracia sean enviadas sobre cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí alrededor del altar, muchos no pudieron acercarse. Tú los encontrarás en sus asientos, todo lo que ofrezcamos, Señor. Tú estás dispuesto a recibirlo. Si tan solo te ofrecemos nuestro tiempo, tú lo recibes, talento. Tú lo recibes, pero Señor Dios, esta noche vamos a más allá de eso. Estamos ofreciendo todo lo que somos, todo lo que soy, todo lo que alguna vez espero ser. Todo está en ti. Amén, Señor. Rogamos que tú metas esto, nuestras oraciones en tu corazón, Señor. Y danos de la gran oportunidad del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean cambiadas, aleluya. Porque vemos que estamos cerca del fin ahora. No puede fallar mucho. Y a medida que vemos a nuestros amados muriendo día tras día, jóvenes y ancianos, sabemos que pronto debe tocar a nuestra puerta. Y esta noche, Señor, mientras estamos en nuestra mente cabal, sentados aquí o arrodillándonos aquí, parados aquí, cualquiera que sea la posición en la que estamos, recíbenos, Señor Dios. Tómame, Señor, yo no soy nada, pero sé lo que sea que soy. Señor, si tú puedes sacar alguna utilidad de mí, yo me dedico a ti. Amén, amén. Párrafo 88. Yo ruego, amado Dios, por cada uno de estos, estas amadas personas por las que me paré allá en los montes de Arizona y clamé, y aquí están arrodillados alrededor del altar,
con nosotros esta noche orando, consagrando nuestras vidas. Te amamos, Padre, más que nuestras propias vidas. Te amamos más que nuestras familias. Te amamos más que a esas a esposa, hijos, padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa. Te amamos, Señor Jesús. Haz eso tan real en nuestros corazones, Señor. Derrama el aceite de alegría, aleluya. Estas semanas son, Señor, en nuestras almas. Danos un baño, un lavamiento de la palabra por el agua de la palabra, repartiéndonos la verdad. Muchos están aquí esta noche, Señor, y estarán aquí, que están confundidos en estos temas que son vitales. Oh Dios, abre esa fuente en la casa de Dios que es para limpiarnos. Yo ruego, Dios, que tú nos laves y nos limpies en tu sangre y nos hagas nuevas criaturas. Y danos gracia y fortaleza para traer la palabra de verdad en su revelación divina del ser de Señor, del ser de Jesucristo. Que Él aparezca ante nosotros, Señor, que Él venga y sane nuestras enfermedades. Perdone nuestros pecados, llene nuestros corazones hambrientos con buenas nuevas de gran gozo. El Evangelio manifestado en nuestras vidas. Bendice a cada pastor, a cada director de cantos, a cada maestro de escuela dominical. Bendícenos a todos juntos, Señor, porque verdaderamente te amamos y ahora somos tuyos, Señor. En esta dedicación, en el nombre de Jesucristo, úsanos ahora de acuerdo a tu propia voluntad. Amén. Párrafo 89. Vive, mira hacia ti, tú Cordero del Calvario. Oh, divino Salvador, ahora escúchame. Mientras oro, quita todo mi pecado. Oh, permite que de este día en adelante sea totalmente tuyo. ¿Te gusta eso? Cantemos de nuevo. Mientras ando por el oscuro laberinto de la vida y el dolor se extiende a mi alrededor. Oh, tú mi guía sé. Ordena la oscuridad que se vuelve día. Enjuga las lágrimas de dolor. Ni me permitas nunca desviarme, apartándome de ti. Lo hace eso sentirse bien. La congregación dice amén. ¿A cuánto les gusta cantar esos cantos antiguos? Amén. A mí simplemente me encantan. ¿Y a ustedes? Oh, estamos marchando a Sion. Hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Oh, estamos marchando a Sion. Oh, hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Vengamos a los que amamos al Señor y demos a conocer nuestro gozo, aleluya. Tomemos parte del canto con dulce unanimidad. Tomemos parte en el canto con dulce unanimidad y así rodear el trono y así rodear. Ahora pongámonos de pie ahora mientras lo cantamos desde el dense la mano los unos a los otros, marchando a Sion. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. El hermano Branco continúa saludando a la gente. Esa hermosa ciudad de Dios. Levantemos nuestras manos ahora a Dios. Oh, estamos marchando a Sion. Hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion. Esa hermosa ciudad de Dios. Oh, estamos marchando a Sion. Oh, hermosa. Hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion. Esa hermosa ciudad de Dios. No los hace sentirse maravillosamente. La congregación se regocija. Oh, levantemos nuestras manos y hablemos, alabémosle de nuestra propia manera. Párrafo 90. Jesús, Señor Jesús, tú la roca de Sarón, el lirio del valle, la estrella resplandeciente de la mañana, el más hermoso entre 10,000 para mí, mi alma, tú la corriente de todo mi consuelo, más que vida para mí. ¿Cuánto te amamos? Escúchanos. Oh, Señor, ¿cuánto te agradecemos? Oh, espacio en blanco en la cinta. ¿Cuánto te alabamos? Bendice a estos nuestros preciosos, Señor y Salvador. Concede estas cosas, Señor, concédelas. El hermano Abraham y la fundación continúan orando y alabando a Dios. Cerca de la cruz sea mi gloria siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. De una u otra manera, yo siento que vamos. Hay algo para nosotros que está adelante ahora. Solo recuerden, creo que estoy profetizando. Gran gozo está adelante, aleluya. Créanlo, eso es correcto. Muchos corazones entristecidos
serán hechos, grandes misterios serán hechos claros, aleluya, y las personas que están tristes serán cambiadas a gozo, la congregación se regocija, cerca de la cruz, en la cruz sea mi gloria, siempre hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Párrafo 91. Como Juan de la Antigüedad, cuando él se puso muy viejo para predicar, él se quedaba sentado y gritaba y me dicen con toda su fuerza, hijitos amados, amaos los unos a otros, no le permitan a nada meterse entre ustedes, ven, manténgase todo alejado, si no importa que sea, háganle frente, vamos en camino a Nínive, ven, no se suban a ese viejo barco tarde que lo saca fuera de la compañía. Sigamos adelante subiendo por la corriente de las bendiciones de Dios. Creo que los vamos a tener. Creo a nuestro Padre. Párrafo 92. ¿Se siente mejor ahora, hermana? Eso está bien. De esa manera me gusta ver a los hijos nacer entre ese entrar en contacto. La hermana continúa orando y regocijando. Puedo pensar de hace años, aquí mismo en estos terrenos, cuántos miles han nacido en el río de Dios. Aquí mismo en este terreno, no teníamos la menor idea cuando estábamos parados aquí con 80 centavos de nuestro bolsillo, con los cuales edificar la iglesia. Oh, él dijo, yo el Señor lo he plantado, aleluya, yo lo regaré día y noche. Y él lo ha hecho, Dios los bendiga. Párrafo 93 para terminar. Ahora cuando inclinamos nuestro rostro, ahora mañana en la noche, recuerden, los servicios se llevarán a cabo allá en el auditorio de la escuela, y si tendremos a alguien aquí a cargo para mostrarle a la gente cómo llegar allí, porque nuevos van a estar llegando. Si lo aman, digan amén. La congregación dice amén. Oh, no es maravilloso él. Amén. Yo estaba parado aquí en la ribera y canté ese antiguo canto en las tormentosas orillas del Jordán. Estoy parado, piensen. Eso fue hace 30 años, 33 años, hace 33 años, y he hecho mi adelante mirada a la tierra hermosa y feliz de Canaán, donde están mis posesiones, y muchos que bauticé esa noche están allá ahora, cuando ellos se pararon allá y fueron testigos de esa estrella de la mañana descendiendo de los cielos, girando así, dijo, como Juan el Bautista, fue enviado para precursar la primera venida de Cristo. Tu mensaje precursará la segunda venida. ¿Cómo pudiera haberse pensado? Pero todas las palabras de Dios son verdad. Todas las palabras de Dios. Estamos viviendo en la presencia del gran Rey. Aleluya. Dios los bendiga. Mientras inclinamos nuestros rostros, le voy a pedir al hermano Nevi, nuestro precioso pastor, que venga aquí y nos despida en oración. Dios les bendiga, hermano Nevi. Dios les bendiga, hermano. Terminamos con este precioso mensaje. Amén. Hermana Margarita, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un hombre huyendo de la presencia del Señor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de febrero del año 1965. Quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, esto es, compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos, y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender, ese fue Apocalipsis 17, que estaba en misterio, y siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, en esta tarde vamos a tener el privilegio de continuar. Nuestro siguiente mensaje se titula La simiente no hereda con el forro.
Mensaje también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1965. Iniciamos la lectura. Mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje. La simiente no hereda con el forro. Párrafo 1. Permanezcamos de pie para un momento de oración. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, consideramos este un gran privilegio en esta noche, el estar aquí en esta ocasión para traer un Cristo viviente a un mundo moribundo y a una generación moribunda. Pedimos, Señor, que unjas nuestras palabras y nuestros esfuerzos, que no vuelvan a ti vacías, sino que logren su objetivo. Ayuda a cada hombre, mujer, muchacho o muchacha, aquí en esta noche, que estén necesitados. Y Padre, sabemos que todos nosotros estamos necesitados. Y cuando salgamos en esta noche, que sintamos en nuestros corazones como aquellos que venían de Emaús, después de que habían presenciado la resurrección de Cristo, diciendo, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos y a los afligidos. Que no haya ninguno débil entre nosotros después del servicio en esta noche. Y sobre todas las cosas, Señor, que no quede ningún incrédulo. Que todos crean para vida eterna, porque ese es nuestro propósito al reunirnos aquí. Pedimos estas bendiciones para la honra del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. 2. Es bueno estar aquí de nuevo en esta noche. Veo que tenemos unos cuantos de pie alrededor y creo que los teléfonos ya están conectados con muchas diferentes ciudades a través de la nación. San Francisco, Tucson, allá en el este. Les enviamos saludos a ellos a través de los teléfonos. Estamos en el auditorio aquí esta noche. El auditorio principal está atestado. Los pasillos y alrededor de las paredes hay gente parada. Tenemos entendido que mañana en la noche trataremos de abrir otro lado aquí hacia el gimnasio y tener un auditorio más grande que acomodará quizás otras 2,000 personas más. Así que estamos esperando eso mañana en la noche. Si esta noche está lleno, la primera noche, pues creemos que será mayor mañana por la noche. Y veo que esta noche también han colocado sillas adicionales y de todo. Estamos bajo grandes expectativas. Primero, la venida del Señor Jesús y después la salvación de las almas perdidas que quisieran recibirlo a Él en esta noche y estén listas para su venida cuando Él aparezca. Quiero ofrecer un saludo especial y una bienvenida para todos estos hombres finos en la plataforma, lo cual tengo entendido que muchos de ellos son ministros, unos 200 o más, sentados en la plataforma. Y ciertamente estamos agradecidos que ellos estén aquí. Para todos ustedes, donde quiera que estén, en diferentes partes de la nación. Y tengo entendido que algunos están aquí del otro lado del mar, del extranjero. Así que estamos agradecidos que ustedes estén aquí para disfrutar de este compañerismo con nosotros, lo cual estamos bajo expectativa de que Dios nos lo va a dar durante esta reunión. 4. Parece que desde que pensé en regresar por estos pocos días de reuniones, que mi propio corazón ha sido alarmado extrañamente con un gran sentir de que algo está a punto de suceder. Yo no sé qué es, pero espero que sea una gran revelación de parte de Dios, que nos preparará y nos hará mejores ciudadanos de su reino mientras caminamos en este mundo oscuro de pecado e incredulidad. Este terreno en esta noche, este mismo lugar, tiene un gran valor para mí. Desde que supe que construyeron este auditorio escolar aquí, he querido tener un servicio en este lugar.
Estoy muy agradecido con la Junta Escolar y con aquellos que nos permitieron tenerlo. Pues sobre este lugar, más o menos por aquí, por donde está situado este edificio en esta noche, que una gran cosa sucedió hace unos 30 años, aquí sobre este mismo terreno. En aquel tiempo no era más que un campo de retama, y yo vivía en una casita un poco más allá de aquí, como a 200 yardas. En aquellos días yo estaba muy preocupado acerca de la salvación de mi padre y madre, lo cual ambos ya han partido en esta noche. Y especialmente en aquel día yo estaba preocupado por mi padre. Yo recuerdo que estaba durmiendo en el porche, hacía calor, en el tiempo de verano. Yo creo que esto está escrito en un librito titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O fue en el librito llamado Yo no fui desobediente a la visión celestial. 5. Y mientras estaba acostado en el porche, fui despertado repentinamente y una carga vino sobre mi corazón por mi padre. Como muchos de ustedes aquí de la ciudad conocieron a mi padre, yo creo que él era un gran hombre, aunque era un pecador, pero él tenía un mal hábito, lo cual yo traté de combatir contra esa cosa tan fuerte como pude, a través de la edad, eso es la bebida. Y aquella noche él estaba bebiendo, y yo me levanté con una gran carga sobre mi corazón por él. Y solo con mi pijama puesta, me puse los pantalones, con mi camisa de pijama todavía puesta, caminé a través de ese campo de retama, más o menos hasta donde está esto aquí ahora, y me arrodillé para orar por mi padre. Y mientras oraba y le pedía a Dios que le salvara y que no lo dejara morir como pecador y que yo lo amaba. Y mientras estaba en oración, me levanté para mirar hacia el este desde aquí y vino una visión. Y parado justamente arriba de mí, muchos de ustedes saben de la visión, estaba el Señor Jesús. 6. Ahora, yo no soy alérgico a ilusiones, hasta donde sé, pero las visiones son reales. Y allí estaba parado el Señor Jesús, la primera vez que yo le había visto a él en una visión de esa clase. Él estaba probablemente a 10 pies sobre mi cabeza, parado en medio del aire, con un pie como dando un paso. Él tenía puesto una vestidura blanca, con una franja alrededor del lado. Tenía pelo hasta sus hombros. Parecía ser como un hombre, como la Biblia dijo que era, como de 30, pero un individuo pequeño, de constitución delgada, muy pequeño. Parecía como si no pesaría más de 130 libras. Yo miré y pensé que había algo, de que yo pudiera estar equivocado. Así que yo froté mis ojos y miré hacia arriba de nuevo. Y él estaba parado como de lado, como un perfil de su rostro. Y la apariencia de su cara, la cual siempre he visto en visiones, ha sido como el rostro de Cristo por Hodman a los 30. Esa es la razón que yo tengo eso en mi casa, en mi literatura, donde quiera que pueda ponerlo, porque así era como parecía, más o menos así, solamente que él parecía ser pequeño. 7. Y mientras yo lo miraba a él, pensé, seguramente no estoy viendo a mi Señor parado allí. Y yo estaba como, digamos, en esta posición, y quizás justamente donde esto, debajo de donde este púlpito está ahorita. En alguna parte, era en esta cercanía, con un radio de donde estoy parado, lo mejor que pude medir, entre 40 a 50 yardas por este distrito aquí, este círculo. Y yo miré hacia arriba y él estaba parado allí. Me mordí el dedo para ver si estaba dormido. Ustedes saben cómo uno parecía como que eso no pudiera ser así. Y yo era joven en el Señor en ese entonces. Llevaba como 6 meses de estar predicando. Me mordí el dedo.
tomé la retama y la quebré. Y muchos de ustedes que viven en el campo saben cómo es ese pequeño palillo en la retama. Empecé a masticar eso y dije, esto no puede ser. Yo estoy soñando. Allí está mi casa. Allí está mi padre, madre y los niños allí. Allí está el viejo estanque junto a la casa de ladrillos que antes estaba aquí abajo, donde yo solía cazar patos, como a 200 yardas más allá de esto. Y aquí estoy yo parado en el campo. Tiene que ser así. 8. Pateé contra el suelo, pisé duro con los pies un poco y sacudí la cabeza y me froté las manos. Miré hacia arriba de nuevo, aparté la mirada, miré de nuevo y allí estaba él, parado allí. El viento empezó a soplar y vi la retama moviéndose. Y cuando empezó a soplar, sus vestiduras se movieron. Como las ropas colgadas en una cuerda, empezaron a moverse. Él estaba parado allí, yo lo miré y pensé, si tan solo pudiera mirar su rostro. Y él estaba mirando hacia el este, en esta dirección. Él estaba mirando intensamente. Yo me moví para dar un paso, para mirar de cerca su rostro. Y con todo eso no podía verle muy bien. Él tenía sus manos frente a él, un poco escondidas de donde yo estaba parado. Volví a moverme y aclaré mi garganta. Algo así hice, ¡ju!, para ver si podía llamarle la atención. Pero él nunca se movió. Entonces pensé, quizás lo llamaré. Cuando dije Jesús, él volteó su cabeza. Y cuando él me miró, solamente extendió sus brazos. Eso es todo lo que recuerdo. Pues hasta casi el amanecer yo estuve tendido en el campo, por aquí en algún lado donde ahora está este lugar, la camisa de mi pijama toda mojada con lágrimas, donde yo había estado llorando y yo me había desmayado. Su rostro tenía características que ningún artista podría dibujar o pintar. Ellos no podrían hacerlo. Él se veía como un hombre que si usted lo mirara, él desearía llorar con compasión y respetar con reverencia y aún con suficiente poder que si hablara, eso haría que el mundo se volcara. Y las características nunca podrían ser captadas por un artista. Yo nunca supe hasta este día lo que eso significaba, pero aquí estoy en esta noche, después de 30 años, parado en un auditorio que está dedicado ahora para el servicio del Dios Todopoderoso. Y yo apenas un miembro laico, en realidad apenas un anciano local en la iglesia bautista aquí, de la cual Roy Davis era el pastor en ese tiempo. Y ahora estoy parado aquí con el lugar atestado sobre el mismo terreno, con lo que pienso que es la compra de la sangre de Jesucristo mismo en mis manos, para traer este mensaje del Señor de 4 días. Párrafo 10. Como 6 meses después de eso, tuve mi primer bautismo aquí en el río, cuando la luz bajó aquí en la calle Spring. Muchos de ustedes quizás querían ir allá y mirarlo, en la calle Spring, donde llega al agua, allí frente al río. Y allí es donde el ángel del Señor apareció en público. Primero, a los 2:00 una tarde, y una voz salió de eso y dijo, como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida. Esto es 30 años después, y aquí estoy aún en esta noche proclamando aquel mensaje. Ha ido alrededor del mundo y estoy muy contento de estar de nuevo en mi pueblo natal en esta noche para representar a este Señor Jesucristo, al cual yo aún amo con todo mi corazón. Cada día Él se hace más dulce de lo que era el día anterior. Yo nunca he cambiado ni una jota en mi doctrina. La primera cosa con la que comencé, yo todavía creo lo mismo en esta noche. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Yo tengo un mensaje por el cual soy responsable. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga lectura. Recordando, hemos iniciado en esta tarde y noche la lectura de un nuevo mensaje y compartir con todos vosotros. Este titula, La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de febrero del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: cuando el mensaje empezó a salir por primera vez, era desde luego, todos estaban orando por los enfermos. Grandes señales, maravillas y milagros. Eso comenzó, en particular entre la gente pentecostal, un avivamiento universal de campañas de sanidad que barrieron el mundo. Por 15 años sin parar, han habido avivamientos en toda colina que hay, me supongo. Fuego de avivamiento ardiendo. Literalmente millones han aceptado a Cristo como su Salvador por esa sola comisión, la cual inspiró de allí a Oral Roberts y demás. Y así, mientras ha ido corriendo. Después, la iglesia pentecostal está postrada en su condición muerta, como lo estaba en ese entonces. Mis intenciones y mis deseos en esta noche es de despertar a esa iglesia de nuevo, a la venida del Señor Jesús que está a la mano. Yo tengo que reprenderla. Yo tengo que reprender el pecado en cualquier forma que sea. No me refiero a la denominación de alguien. Yo tengo un mensaje. Párrafo 12. Ahora, es difícil entrar a una iglesia bajo un patrocinio, como lo fue con nuestro Señor Jesús, porque esto es Él. No soy yo, pero cuando Él predicó al principio y sanó a los enfermos, levantó a los muertos y limpió a los leprosos y echó fuera demonios, todos los querían a Él. Pero llegó un tiempo cuando había un mensaje que siempre sigue a cada señal, porque la señal tiene una voz. Pero cuando Él se sentó un día y dijo, yo y mi Padre somos uno, eso fue más de lo que ellos podían soportar. También fue cuando Él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo? Pues los doctores y los intelectuales hubieran dicho, este hombre es un vampiro humano, tratando de hacer que una coma su carne y beba su sangre. Él nunca lo explicó, Él solo lo dijo. Y en esta noche ustedes quizás escuchen cosas y durante la reunión que simplemente se dicen. Quizás no podamos explicarlo, pero recuerden, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros lo creemos. Amén. Párrafo 13. Ahora, no tenemos tiempo para hablar demasiado porque tenemos ciertos horarios aquí para comenzar y ciertos horarios para salir. Y queremos honrar a la junta escolar que nos fijaron estos horarios y haremos todo lo que podamos para honrarlos. Recuerden, en cualquier momento que un pecador quiere venir a Cristo, todo lo que usted tiene que hacer es venir aquí, ya sea que yo esté predicando, cantando o lo que sea, y entrar su vida a Cristo allí mismo o desde su asiento. Para eso es que estamos aquí, para ayudarle a usted. Párrafo 14. Quiero hablar con el hermano Bailey, el hermano Robert Borde y con los hermanos de aquí. Si me pregunto si ellos no pudieran tener en la iglesia por la tarde o en alguna mañana o algo, un servicio de instrucción para aquellos que están buscando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estaría esto bien con ustedes, hermanos? El hermano Neville y todos ustedes podrían llegar allí y el hermano Cobb. Si alguien quiere ser instruido en el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no viene al tabernáculo? ¿Qué sería mejor, la mañana o la tarde? Alguien dice la mañana. En la mañana, ¿como a las 10? Como a las 10 de la mañana. Párrafo 15. Si usted tiene una pregunta sobre la doctrina, si tiene alguna pregunta sobre el mensaje, si nunca le han ministrado personalmente, si usted quiere que ore por usted, o cualquier cosa por el estilo que usted quiera saber, ¿por qué no llega allá a las 10 de la mañana y véase con estos hombres? Habrá uno o más de ellos allí para instruir, para orar por los enfermos, para responder a las preguntas a nivel personal. Usted simplemente diríjase a ellos y ellos estarán contentos de poder ayudar en cualquier manera que puedan. Ahora,
Antes de abordar la palabra, queremos acercarnos al autor de la palabra de nuevo. Usted pudiera comer demasiado, pudiera beber demasiado, usted pudiera reír demasiado, usted pudiera caminar demasiado, pero usted nunca orará demasiado. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos. Párrafo 16. Amado Jesús, autor de la vida, autor de la palabra de vida, y tú eres aquella palabra. Nos acercamos solemnemente a ti después de la explicación de la visión, lo cual Dios, tú eres mi testigo que eso es verdad. Señor Jesús, yo ruego que tú unja las palabras en esta noche para el escuchar de cada oído que está al alcance del sonido divino. Y si hubiera algunos aquí o escuchando allá a través de la nación, si ellos no están listos y preparados en esta hora para encarar el reto de la hora, el mensaje de parte de Dios, de arrepentirse y de estar listos porque el reino de Dios se está acercando. Oramos que sea así en esta noche con ellos, que ellos puedan encarar el reto de esta hora. Oh Dios, yo ruego por ayuda, sabiendo la responsabilidad y lo que significa, y por lo que debo responder en el día del juicio, por todo lo que yo diga aquí y en cualquier otro lado. Ayúdame a ser sumamente sincero, Señor, con todo lo que hago o diga en tu palabra, que pueda producir fruto, porque como fue tu comisión, no permitas que esta palabra sea parte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces tendrás buen éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Señor Jesús, hazlo así en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. El viernes y el sábado desde las 10 a las 12 en el tabernáculo, en la calle Octava y en la calle Penn, habrá instrucciones, respuestas sobre doctrina, oraciones por los enfermos y demás. Vengan si tienen alguna pregunta o cualquier cosa que necesiten. Habrá hombres allí para encargarse de eso. El Señor los bendiga. Ahora, para este servicio de apertura en esta noche, no puedo hacer más que abrir directo en nuestro mensaje. Para eso es que estamos aquí y para eso es que he regresado. Y el domingo en la mañana, si el Señor lo permite, quiero encarar ese gran reto del día sobre casamiento y divorcio. Párrafo 18. Ahora en Gálatas 4:27 deseo leer estas palabras. 4:27 al 31 inclusive. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Párrafo 19. El Señor añada sus bendiciones a la Escritura de su palabra. Ahora, yo creo que he tomado un texto muy raro, como poco común. Pero algunas veces encontramos a Dios en esas horas raras y poco comunes, maneras poco comunes, cosas poco comunes, porque Dios es poco común. Y aquellos que realmente le sirven a Él de corazón, le sirven en una manera fuera de lo común, en comparación a las cosas o maneras del mundo. Este tema está titulado, La simiente no hereda con el forro. Aquí Pablo está hablando de la simiente literal de los dos hijos de Abraham. Pablo gustosamente se está colocando a sí mismo en posición del nacimiento por la mujer libre. Párrafo 20 por último. Ahora, sabemos que Abraham tuvo dos hijos de dos mujeres diferentes. Dios le dio una promesa a él por Sara, por medio de Sara, mejor dicho, que nacería un hijo y que a través de ese hijo el mundo sería bendecido. Todas las naciones serían bendecidas por este hijo.
y es comúnmente creído, especialmente entre los judíos, que este fue Isaac, pero no fue así. Este hijo prometido de Abraham es Jesús, y él es de la promesa de la simiente real de Abraham. Pero Abraham tenía dos hijos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje e iniciando La simiente no hereda con el forro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. La simiente no hereda con el forro, del año 65-02-18, párrafo 21. Uno por medio de Agar, la cual era la sierva de su esposa, una hermosa sierva egipcia que Abraham había recogido en Egipto para ella, para hacerla su sierva de su esposa. Y Sara, pensando que Dios no sería capaz de cumplir verídicamente con toda su promesa, le dijo a Abraham que tomara a Agar, su sierva, y que se casara con ella, lo cual la poligamia era ilegal en aquellos días para producir el hijo. Y aquí así era, y que así era la manera en que Dios la iba planeando, había planeado, que ella tendría el hijo, solo que a través de Agar. Pero nos damos cuenta que eso no era así. Párrafo 22. Ahora nosotros entendemos también que Dios se perfecciona en tres. Ahora, Dios se perfecciona en tres. Gracia es 5 en inglés. 7 es cumplimiento, como el mundo. Dios es perfeccionado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la perfección de la Deidad. Todo un solo Dios en tres manifestaciones de tres atributos de un oficio. O tres oficios en la Deidad. Ahora, también hay tres en perfección de los pasos de gracia de la Iglesia. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. En esto consiste el nuevo nacimiento. Así que como un nacimiento natural es tipificado por ello, lo cual una mujer dando a luz un hijo, la primera cosa que sale es agua, sangre y después la vida. La Biblia dice en primera de Juan 5:7 o 7:5, creo que es, que dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que era el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, la palabra, el agua, la sangre y el Espíritu. Agua, sangre y Espíritu. Estos tres concuerdan en uno. Párrafo 23. Ahora, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. No puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. Usted puede ser santificado sin estar lleno del Espíritu Santo. Hemos probado eso en el orden de la naturaleza. Ahora, y muchos de ustedes quizás, pueden que yo sea extraño para ustedes. Yo no tengo educación. Estoy seguro que ustedes ya entienden eso. Pero yo enseño en tipo. Como lo natural es tipo de lo espiritual. Ahora vemos que hay tres en la perfección. Dios es perfeccionado en tres. Y eso es en la perfección de la simiente de Abraham. Fue Ismael, Isaac y Jesús. Ismael viniendo de la esclava. Isaac viniendo de la libre. Y ambos por sexo, pero Cristo, Jesús, viniendo de la Virgen, sin sexo. Párrafo 24, amén. Aquí la simiente, una simiente, no simientes, sino una simiente. Estos otros no eran simientes de Abraham, porque la simiente de Abraham era su simiente de fe, de la que Dios estaba hablando, no su simiente natural. Porque después de que Sara murió, Abraham se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos, aparte de las hijas. Así que no sería la simiente de Abraham, era la simiente de Abraham, una sola. Y esa era la simiente de fe de Abraham, apuntando hacia la simiente real que habría de venir a través de la fe de Abraham. No por medio de la vida natural de Abraham, sino la vida espiritual de Abraham.
quien tomó a todo lo contrario a la palabra de Dios y lo llamó como si no fuese, y creyó a Dios contra esperanza. Creyó en la esperanza, y esa fue la simiente real de la que estamos hablando. Párrafo 25. Aquí se nos presenta un cuadro. Oh, la simiente comenzó. La simiente de promesa comenzó en un poco de duda. Duda de la promesa original. Vean cómo comienza abajo, dudando de la promesa original. Dios prometió a Abraham tener este hijo a través de Sara. Pero ahora, miren, la primera simiente de Abraham por la esclava vino por la duda de Sara, de que esto pudiera suceder, porque ella era anciana y había pasado la edad de concebir. Ahora, así es como comienza la iglesia. Así es como siempre comienza. Uno empieza desde abajo. Uno no empieza desde arriba. Un hombre tratando de subir una escalera, si trata de estar arriba primero, se quebrará el cuello. Uno tiene que comenzar y subir hacia eso. Y aquí encontramos el principio de la promesa de Dios siendo manifestada a través de un programa de Dios, interrumpido por un poco de duda. Esa es la misma manera como el pecado comenzó en el huerto del Edén. Así es como la muerte comenzó por medio del pecado. Fue cuando una sola palabra de Dios fue mal interpretada o dudada. Uno no puede dudar o mal ubicar ni una sola palabra de Dios. Que sea así, dice el Señor, porque cada palabra se cumplirá. Párrafo 26. Y aquí Sara, aquí en la promesa, siendo Sara una mujer, la cual es un tipo de la iglesia, puso en duda el programa original de la palabra prometida de Dios y dijo: tú, Abraham, mi esposo, toma esta bella sierva y vive con ella y sé un esposo para ella. Y Dios dará esta simiente de promesa a través de ella. Y yo tomaré el niño, ve, solo lo sobrepasar una pequeña cuota. Cambió el programa entero. Pero, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar cada palabra de Dios, como así dice el Señor. Cada palabra de Dios es verdad. Aleluya. Párrafo 27. Aquí comienza la simiente, entonces, en una promesa un poco dudada. Isaac, siendo la simiente de la libre y prometida, produjo como Pablo estaba tratando de explicar aquí en Gálatas. Él produjo la simiente natural, prometida. Y él sigue diciendo aquí en los hijos de la esclava, no puede heredar con los hijos de la libre, porque ellos son de dos categorías diferentes. Y eso es verdad. El incrédulo no puede heredar con el creyente. No, hay ninguna manera, en lo absoluto. Allí es donde está el problema hoy. Usted no puede hacer que un pollo denominacional crea como un águila. Usted simplemente no puede hacerlo. Allí es donde viene el problema. Usted tiene que creer toda palabra de Dios. Usted no heredan, no heredan juntos. Y usted tampoco se unirá con eso. Usted no puede hacerlo. Usted tiene que ser águila o un pollo. Párrafo 28. No podía heredar con Ismael, la simiente de la esclava, por causa de la duda. Sara dudó la palabra de Dios, que Dios fuera capaz de cumplirla. Fíjense en Abraham. Ustedes pueden ver hacia dónde estoy edificando para el domingo en la mañana. Abraham no lo dudó. Sara sí lo dudó. Fue ella, no fue Adán que dudó. Fue Eva la que dudó. Así que entonces descubriremos más sobre ellos mientras tocamos el domingo en la mañana. Tampoco puede el espiritual ser el natural heredar con el espiritual. No pueden los hijos de Ismael heredar con los hijos de Isaac, como tampoco puede el carnal heredar con el espiritual. Iglesia natural, iglesia espiritual. Hay una iglesia natural que estas mujeres aquí tipifican, y hay una iglesia espiritual también. Así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden heredar juntas. Ellas son dos tipos separados, diferentes, pueblos separados, bajo dos pactos separados diferentes. Aleluya. Párrafo 29. Por eso es que el rapto es diferente y será únicamente para la simiente real de Abraham. No puede venir por la simiente carnal natural de la iglesia. Tendrá que ser
la simiente real de la palabra de Dios, por medio de Abraham, la simiente real. Por eso es que el rapto tiene que ser primero, porque recuerde, nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precedemos o impediremos a los que duermen, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Noten, de nuevo está escrito, pero los otros muertos no volvieron a vivir por mil años. Por lo tanto, allí ellos no heredarán juntos. Ellos no están juntos en el rapto. Hay absolutamente una iglesia natural y una iglesia espiritual, una iglesia carnal y una iglesia espiritual. Entonces, vean aquí, y no hay párrafo 30, no hay juicio para la simiente real espiritual, predestinada de Abraham, porque ellos están destinados para la vida eterna. Ellos han aceptado el sacrificio provisto por Dios, y ese sacrificio, el cual fue Cristo, la palabra. Ahora, pues ninguna condenación hay, San Juan 5:24, si desean la escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 5:24, el que oye mi palabra, la palabra allí es, entiende, cualquier borracho o lo que sea puede escucharla y apartarse, pero el que oye mi palabra, entiende mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, Señor, el que entiende este gran misterio de Dios, dado a conocer, aleluya, cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo es Él y el Padre eran uno? ¿Cómo es Él y el Padre eran uno? Y cómo eran que los grandes misterios del cumplimiento de Dios, tomando y trayéndose en a sí mismo, manifestando en la edad de seres humanos y en el torrente de los seres humanos y en la compañía de seres humanos, para manifestar su palabra en el día, en la salida oriental del sol, y luego hacer lo mismo mientras el sol se oculta en el occidente, para manifestarse a sí mismo en una iglesia novia, la palabra hecha manifiesta, aleluya. Ven, el que entiende, es decir, saber que le ha sido revelado de parte de aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios te bendiga. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 37. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La simiente no hereda con el forro. Párrafo 31. La simiente natural solo era una portadora de la espiritual, de la simiente, como el tallo, la borla y el forro. Hemos visto eso antes en otro mensaje, pero me gustaría repasarlo aquí un poco, o volver a esto de nuevo solo por un momento. Ahora, aquí hay tres etapas de la semilla. Y nos muestra el cuadro verdadero, las tres etapas de la semilla natural en la tierra. Como una semilla que es sembrada, trae el tallo, de allí salen pequeñas hojas, luego la borla, luego el polen cuelga de eso, después el forro y luego la semilla nuevamente. 32. Observen estas etapas aquí de esta parábola perfecta y cómo se desarrolla perfectamente en el tipo. Porque Dios es el autor de toda la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no puede fallar, así como Dios no puede fallar, porque Él fue aquel quien estableció la cosa en su condición para que nosotros miráramos y viéramos. Fíjense en Agar, el tallo.
que fue el primer comienzo de la simiente saliendo. Ahora, no se parecía en nada a la simiente, era el tallo, porque ella era una esclava. No en la promesa en lo absoluto, nada que ver con la palabra, solo una transportadora de la simiente. 33. Fíjense en Sara, la borla que tenía el polen. Aquella nación judía salió de ella, salió de Sara, trajo a Isaac. Por medio de Isaac trajo a Jacob. Jacob trajo a los patriarcas. Y por medio de los patriarcas trajo una nación. María, la fe de la Virgen, produjo la verdadera simiente, palabra espiritual hecha carne. ¿Ven? Las tres mujeres por las cuales fue llevada esta simiente. Una de ellas realmente fue un adulterio bajo la poligamia. La segunda era una mujer libre. Y la tercera no tuvo ninguna relación sexual en lo absoluto. Pero por fe, ella creyó a la palabra de Dios. Agar, Sara, tanto Sara como Agar fue por el sexo, pero María era virgen por el poder de la palabra prometida de Dios, ¿correcto? Amén. 34. El tallo, Agar, dos esposas. Dudaron la promesa, pero miren lo que eso produjo. Cuando Agar, la segunda esposa de Abraham, la cual era absolutamente una esposa concubina, ella dio a luz a un varón, pero ¿qué clase de hombre era él? La Biblia dice que él era un hombre salvaje. Él vivió por su arco y ningún hombre podía conquistarle. Él era indomable, inconvertible, no regenerado. Él no podía ser domado. Él era un hombre salvaje. Porque él era contrario a la palabra de Dios. Y cualquier cosa que es contraria, cualquier predicador, cualquier laico, cualquier iglesia que sea contraria a la palabra de Dios, producirá un salvaje, un montón de mundanos adúlteros de Hollywood. Y no pueden quedarse con la palabra inadulterada, porque ni siquiera están incluidas en la promesa. No. 35. Sara, la verdadera esposa de la promesa, siendo la borla, dio a luz un hombre dócil y como resultado produjo una nación prometida que sirvió a Dios. Pero María, sin sexo en lo absoluto, pero creyó la palabra prometida cuando ella era virgen, no conociendo a varón alguno. Y el ángel del Señor se encontró con ella y le dijo, salve María, bendita tú eres entre las mujeres. Bendita tú eres entre las mujeres, porque Dios está contigo. Ella dijo, ¿cómo serán estas cosas? El ángel dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Eso no había acontecido nunca en todas las edades, pero María creyó a Dios y ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella creyó la palabra. ¿Cómo va ella a tenerlo? Ella sabía que Agar tuvo el bebé por un deseo sexual con Abraham y Sara tuvo el bebé por deseo sexual con Abraham, hijos de la promesa, la esclava y la libre. Pero aquí se le pide a ella que crea. Esto fue una contribución a la fe que estaba en Abraham, quien creyó lo imposible. Mientras Dios lo haya dicho así, eso lo hace correcto. Ella le creyó a Dios, nunca dudó. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. No importa qué tanta crítica tenga que soportar del mundo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Allí surgió la simiente genuina. Amén. 36. Sara no pudo hacerlo porque fue por medio del sexo. ¿Correcto? Y tampoco pudo Sara porque era por sexo.
Tampoco puede la iglesia bajo el sectarismo. Se requiere una creencia virgen en la palabra de Dios para alcanzar la promesa, para producir hijos. El sectarismo nunca producirá la iglesia renacida. No puede hacerlo. Producirá algún sustituto. Producirá algo que imita aquello, algo que trata de ser como aquello. Pero una genuina iglesia de Dios, nacida de nuevo, cree la palabra de Dios en medio de cualquier cosa, a pesar de lo que sea, porque no está adulterada. Es por la promesa de Dios que estas cosas vienen. 37. María, la verdadera, dijo por el sin sexo, dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí tu sierva. Y ella dio a luz. ¿Qué dio ella a luz? No un hombre salvaje, no una nación, pero ella dio a luz la palabra. Dios mismo manifestado en carne. Amén. La verdadera simiente de Dios que manifestó toda promesa que Dios hizo en la Biblia. Sin él, ningún hombre puede vivir sin él. Ella era la verdadera simiente. Ella estaba más allá del... Ella era el forro que produjo el grano. Ahora, las otras dos eran portadoras de la vida, solo como la simiente natural. María, ahora recuerden, yo dije que las otras dos, ahora, María, no la hagan a ella Dios, como algunos tratan de hacerla. Ella no era un Dios, no señor. Ella únicamente era portadora de la simiente, como lo fueron las demás, pero así como fe en la palabra, lo acerca más a la imagen real. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La simiente no hereda, con el foro servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1965. Continuando, párrafo 38 dice, así como madura el maíz o el trigo, sale un tallo, luego sale un polen, luego sale un forro. Pero cuando usted piensa, ese forro, si usted no se fija bien, se parecerá exactamente al verdadero trigo. Pero una vez que se abre, el verdadero trigo está adentro. Solamente es un portador, de nuevo. Así que, ven ustedes, María no por sexo, sino por fe, algo exactamente como aquello. María no era aquella simiente. María era una portadora de la simiente. Amén. Él era la genuina simiente de fe, porque la palabra de Dios es por fe, la cual él le dio a Abraham. Y solo fe puede producir lo que Dios dijo que él haría. Fe en su palabra. 39. Noten cuánto más semejante a la cosa real era María, pero como el forro. El forro envuelve a la semilla en sí mismo y la protege y la nutre hasta que ella se para sola, madura. Así también esta tercera edad de la iglesia de Pentecostés ha madurado, sosteniendo a este grano hasta que sea el tiempo del forro, que el forro se abra. María, siendo la madre de Cristo, fue simplemente una incubadora. Él no era de sangre de María. Él no era de sangre de judía. Él no era de sangre gentil. Él era de la sangre de Dios. Dios creó esta sangre. No podía ser por sexo. Él no era judío ni gentil. El bebé no tiene ni una pizca de la sangre de la madre. La sangre viene del padre. Nosotros sabemos que la hemoglobina está en el macho. Como un pollo puede poner un huevo, una gallina. Pero si ella no ha estado con el ave macho, el gallo, eso nunca saldrá del cascarón. No es fértil, aunque se vea igual que un huevo fértil. Cada naturaleza de ellos se ve igual, pero no tiene vida. Párrafo 40. Así es con gente que profesa a Cristo. Muchos de ellos se ven como cristianos. Tratan de actuar como cristianos.
Pero usted tiene que tener a Cristo por dentro, lo cual es la palabra hecha manifiesta, o nunca madurará convirtiéndose en un verdadero cristiano creyente de la Biblia. Siempre será algo denominacional. No puede vivir porque no hay vida en él para vivir. Un huevo no puede incubar. Se pudre allí en el nido si no ha estado con él, con el ave macho. Así como los miembros de una iglesia, usted puede mimarlos y llamarlos, hacerlos diáconos y todo lo demás, pero ellos, usted tendrá un nido lleno de huevos podridos a menos que se hayan apareado con el macho, correcto. 41. El portador, el forro, lo nutrió. Correcto. Entonces ella, es decir, la semilla misma tiene que dejar el forro, o el forro tiene que dejar la semilla, para poner la semilla en la presencia del sol, de manera que pueda madurar. Vemos todo esto en tipo. Pueden ver ahora qué tan cerca ella, la iglesia de estos últimos días, llega a parecerse a la simiente misma. Miren cómo esta denominación de Pentecostés que se ha levantado en los últimos días, y lo explicaremos un poco más adelante. Pero vean qué tan cerca vienen a parecerse exactamente a la simiente. Cuando un forro sale de un grano de trigo o de la hojita del trigo, después de que el polen ha caído allí en la segunda etapa y produce la tercera etapa, la cual es el forro. ¿Y cómo es que eso? Si usted no es un observador muy atento, usted no podrá diferenciar si es o no el verdadero grano de trigo allí adentro. Cuando sale aquel primer grano que parece grano, pero siéntese y ábralo y usted encontrará que allí no hay grano en absoluto. Solo es un forro, un portador del grano. Ahora de allí sale el grano, pero recuerden, no hay más después de ese forro. Recuerden, no hubo más simiente prometida por medio de una mujer en ningún lugar después de María. Y no hay más denominaciones prometidas después de Pentecostés. Es el rapto y la novia que sale de allí. La simiente, la palabra hecha manifiesta nuevamente. Párrafo 42. Noten, vean qué tan parecidos se ven. Mateo dijo, San Mateo 24:24, dijo que los dos espíritus en los últimos días, el espíritu de la iglesia, de la gente iglesia, y el espíritu de la novia, de la gente novia, serían tan parecidos que engañarían a los propios elegidos, si fuera posible. Así de parecidos. Miren cómo ha venido por el tallo. Ahora noten, vamos a tipificar algo aquí. Lutero en la edad de la iglesia, produciendo la simiente novia, era lo mismo en espíritu, solo en un pequeño grano de simiente. Lutero se paró en eso, fue justificación por la fe. Él era el tipo mismo de Agar, el tallo. Noten, Wesley era tipo de Sara, de Filadelfia, la edad de amor que produjo la borla. En la edad de Wesley hubo más misioneros que en cualquier otra edad que hayamos tenido. La gran edad misionera del tiempo de Juan Wesley. Pero Pentecostés representó a María. María, la última etapa de aquello. Ella no era la simiente. Sin embargo, la vida de la simiente estaba en ella, pero aún no había madurado. Yo me siento muy religioso. Aún no había madurado. Ella estaba allí, pero no había madurado. Así es con nuestra edad pentecostal en la que estamos viviendo. Tiene que venir una palabra de Dios que no sea denominacional, fuera de los rangos de esa denominación. 43. Lutero se quedó en forro con su primera palabra. El justo por la fe vivirá. Wesley tuvo dos palabras, santificación, segunda obra definitiva de la gracia. Pentecostés tuvo la tercera palabra, la restauración de los dones. ¡Pero la simiente entera tiene que salir! ¿Pueden ver cómo se denominaron en una palabra y en otra palabra y en otra palabra? Pero tiene que haber algo que no se puede denominar. Es la totalidad de la vida que está allí, que tiene que producirse a sí misma de nuevo en una novia. No puede haber más edades de la iglesia después de esta. Estamos en el fin, hermanos y hermanas. Estamos aquí. Hemos llegado.
¡Gracias a Dios! ¡Amén! Ahora vemos que esas cosas son tan ciertas como pueden serlo. Párrafo 44 por último. Aún notamos entonces que si ella siendo la burla, o Wesley siendo la burla, Pentecostés entonces siendo el foro, que es la etapa próxima a la venida del grano. Pero hermano, hermana, el tallo no es el grano. Tampoco la borla es el grano, ni tampoco el forro es el grano, aunque cada vez que se madura se parece más al grano. El tallo no se parece al grano. Entonces, ¿qué sale? La borla, un pequeño bulbo. Se parece más al grano que la hoja. Luego, ¿qué sale? El forro. Este sostiene al grano, nutre el grano. Ahora, miren acá la promesa que Dios le hizo a Abraham, que tu simiente, hablando espiritualmente, cualquiera de nosotros sabe eso. Él estaba hablando de Cristo, no de Isaac, por medio de su simiente de fe. Oh, aleluya. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo terminamos este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 45 de este glorioso mensaje titulado La simiente no hereda con el forro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de febrero del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estas preciosas manantiales que Él nos ha vertido. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta tarde y noche que tú nos has presentado más comida de águilas. Comida especial, Señor, que tú nos sirves todos los días. El maná escogido para este último tiempo, Padre amado. Que tú tengas misericordia de todo el mundo, de aquellos que profesan religión, Señor, que no quieren captar este glorioso mensaje, Señor, y cada cual se ha ido por su camino, Padre amado. Pero así está hecho, así está compuesto. Antes de la fundación del mundo, tú lo hiciste de esa manera. No podemos hacer nada, solamente tu misericordia, Señor, puede que ese último llegue como ese trabajador de la hora onceava, y tú entregarás manos llenas para que se cargue de ese alimento. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta tarde y noche. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, tanto en la cena como también escuchando, Señor, tú dijiste en la Biblia que bienaventurados los que escuchan, y esta palabra no quedará allí, oh Padre. Todo está prometido y tiene que cumplirse, Señor. Muchas gracias por ese privilegio y por esas grandes virtudes que tú nos das, Señor. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos y regresaremos contentos, alegres, porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje, toda la palabra ha sido revelada, y a través su poder vamos a vencer. Él levantó al enfermo de su lecho, dio vida a los muertos, dio esperanza a los que no tenían. Cayó la creación, mas tomó el camino.
Yeah.